The September 14th, 2023. Es 14 de septiembre de 2023, reunión ordinaria de la Junta Escolar del Condado de Fairfax. Ahora estará en orden. Por favor, pónganse de pie para el juramento de lealtad, seguido de un momento de silencio y una interpretación del himno nacional por las cuerdas nuestros Langley High School bajo la dirección de Kelly Blair. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Okay, agenda. Bueno, agenda 2.02, certificación de la primera reunión. Para cumplir con la sección 2.2.3712D del Código de Virginia, es necesario que la Junta certifique que, dado que la Junta Escolar del Condado de Fairfax convocó una reunión cerrada el 14 de 2023, según el mejor conocimiento de cada miembro, solo se escucharon los asuntos comerciales públicos legalmente exentos de los requisitos de la reunión abierta y solo se escucharon los asuntos comerciales públicos identificados en la moción de convocatoria de la reunión cerrada, discutidos o considerados por la Junta durante la reunión privada. ¿Hay una moción? Clerk Sander. ¿Ms. Amesh? ¿Todos en favor? Ok. Ms. Covert-Sander, Dr. Anderson, Ms. McLaughlin, Ms. McCarsky, Ms. Tolan, Ms. Marin, Mr. Mish, Killing, and Ms. Sussmeheiser. Gracias. ¿Alguien opuesto? ¿Alguien que se abstenga? Ms. Camara, Ms. Keys Camara. Confirmación de las medidas adoptadas en sesión privada. Moción 1. Ms. Kelly, para moción. La Junta aprobó el contrato de acuerdo a los términos y condiciones discutidos en las condiciones cerradas, utilizando la división de superintendencia, director de la procuramiento de
de hacer un contrato en favor a la junta escolar. ¿Hay una segunda? Yo segundo. ¿Todos en favor? Ms. Corbett-Sanders, Dr. Anderson, Ms. McLaughlin, McCarsky, Ms. Stowen, Ms. Maron, Amesh, Ms. Cohen, Ms. Kish Kamara. ¿Estás votando afirmativamente? Y Ms. Hasmisizers. Gracias. Moción 2, punto número 2. Llamo a Ms. Corbett-Sanders por la moción. Yo muevo para excusar por asistencia a la escuela cientos de alumnos identificando en sesiones cerradas al Código de Virginia, sección 222.4b1. ¿Hay alguien que esté haciendo segundos? Gracias, Ms. Amesh. Todos en favor. Ms. Corbett-Sanders, Dr. Anderson, Ms. McCarsky, Ms. Tolan, Ms. Maron, Ms. Amesh, Ms. Rogers, Asmaheiser, todos que están opuestos, todos los que se obtienen. Ms. Cohen y Ms. Karen Kiskamera y Ms. McLaughlin. Anuncios 2.04. Me gustaría reconocer en la audiencia esta noche un miembro antiguo. Tenemos a Ms. Evans y Mr. Ryan McConvey y Mr. Elon Moon. ¿Se podrían parar? Gracias por juntarse con nosotros. Ms. Jonah Coughlin ha pedido por escrito para atender esta reunión virtualmente debido a un conflicto personal. ¿Todos a favor en aprobar la de Ms. Coughlin? Esto es unánimo de los que estamos acá en la mesa. Y tenemos Mr. Frisch está esta noche fuera de la mesa. Antes que continuemos, me gustaría alertar al público en cambio del comienzo de nuestras reuniones regulares. Nuestras reuniones regulares van a comenzar a las 7:30 en lugar de las 7. Queremos agradecer al público por su entendimiento y gracias hasta que comenzamos a trabajar para desarrollar el año escolar, el calendario 22-23, y esperamos que con este cambio y tiempo va a ser más puntual. Y el comienzo, y realmente vamos a comenzar ese momento. Gracias. Regresando en la reunión de hoy, si le gustaría revisar una copia de la agenda o cualquier punto de la agenda que se va a hablar hoy en la noche, esa información puede ser encontrada en la parte del auditorio, detrás del auditorio o en el sitio de internet, fcps.edu, Schoolboard Docs. Hoy la noche va a estar transmitido en el canal 99, y en el sitio de internet a fcps.edu/tv/th99. Después de leer la proclamación de hoy noche, la Junta le gustaría invitar a cada recipiente y su familia al frente para juntarnos con nosotros para una foto. Yo llamo a la doctora Anderson para la proclamación. Gracias. Muy feliz. ¿Dónde? Mr. Daniel Aminoff, CMB, AMP, ha servido en el Consejo Asesor de Planificación de Instalaciones. Oh, gracias. Ms. Aminoff, le gustaría venir hacia adelante. Lo siento. Y voy a comenzar de nuevo. Considerando que el señor Daniel Aminoff, CMB, AMP, ha servido en el Consejo Asesor de la Planificación de Instalaciones de la Junta Escolar del Condado de Fairfax, como llamada FPAC, como miembro fundador desde octubre del 2010 y se desempeñó como vicepresidente durante 7 años y presidente durante 3 años, desde 2019 hasta el año escolar 21-22. Y considerando que el profundo compromiso y dedicación del señor Aminoff resultó en su participación en más de 130 reuniones de FPAC como representante del distrito Mason, y considerando que el señor Aminoff desarrolló numerosas recomendaciones a la Junta Escolar para promover estrategias para actividades integrales de planificación de instalaciones a largo plazo, y considerando que el señor Aminoff proporcionó valiosos aportes al personal de FCPS sobre la evolución del plan de mejora de capital y la CIP y las revisiones posteriores. Y considerando que el señor Aminoff consistentemente proporcionó información experta
al Comité del Desarrollo de Planificación Integral, CPDC, donde participó en los esfuerzos para mejorar la comprensión del público sobre el CIP y mejorar el proceso de aviso público y abogar por aumentar las oportunidades para la participación de la comunidad a lo largo del ciclo de planificación de las instalaciones. Y considerando que la señora Minow demostró consistentemente las características de un líder inspirador, sirviendo con humildad y eficacia, él ha brindado generosamente orientación al presidente actual, ha solicitado la opinión de la comunidad y ha administrado sus deberes con un espíritu de colaboración y buen humor para mejorar el trabajo general de los departamentos de instalaciones en FCPs. Ahora, por lo tanto, se resuelve que la Junta Escolar del Condado de Fairfax extiende su más alto elogio, recomendación y gran agradecimiento al señor Daniel Aminoff en reconocimiento de su destacado servicio y dedicación a los alumnos, familias, personal y miembros de la comunidad de las escuelas públicas del Condado de Fairfax y la Junta Escolar del Condado de Fairfax. Y yo tengo el placer de hacer segundos de la moción. Doctor Anderson, ¿quisiera hablar sobre su proclamación? Sí, sería feliz de hacerlo. Mr. Aminoff ha sido un consistente voz y rápida en todas las instalaciones. FCPS se ha beneficiado de su experiencia y cumplimiento de muchos años, como he escuchado. Él las fue apuntado a FCPA por mi predecesor, Ms. Sandy Evans, que está en la audiencia, y ya no pudo hacer una mejor elección. Tengo el placer de haber conocido a Mr. Aminoff en el otoño del 2019. Durante ese tiempo me informó de sus antecedentes, de su trabajo, de la fecha con el comité y que era el presidente actual. Después de un periodo en el cual le pregunté muchas preguntas clarificantes, que no sorpresa de todos, él pacientemente contestó cada una de ellas. De ahí declaró que él entendía que sentía representando de su propio representante. Yo me sentí tan increíble de la persona que pasó la mejor parte de la hora educándome sobre el trabajo de FPAC, delineando sus metas y guía. Fácilmente se podía haber excusado. Por supuesto, me rehusé la invitación de reemplazar a Mr. Aminoff, pero esa interacción fue ilustrativa de su carácter. Un líder experto y bueno que está a la espera de servir sin ego. Por los siguientes años, Dan llegó a ser mi guía para muchos problemas, incluyendo los ajustes de los límites en la Escuela de Pirámides de Justice High School, discusión en el grado 6 de Mason Middle School, y por supuesto, la situación del estacionamiento de Justice High School. Él siempre estaba disponible, sí, ofrecer guía basado en las necesidades de la comunidad. No solo él no sabía sus cosas, sino también conoce el distrito de Mason, lo que lo hizo un recurso invaluable a apoyo a mí, a FPAC, a CPDC y a la Junta. Con alguna melancolía que honro a Mr. Aminoff esta noche, sino sí que es muy deservante, pero estoy muy al tanto del hecho de que él se está yendo y claramente el siguiente representante de Mason District va a tener unos zapatos muy largos que llenar. Mis colegas, Mr. Chuck Fenshaw, Kerry Cesa, están aquí en la audiencia y habla volúmenes del trabajo que tú has hecho aquí en FCPS. Gracias. Yo hablaría brevemente. Yo quería agradecer al doctor Anderson por traer permitidos y dar todos mis sentimientos en la proclamación, así que no voy a repetir estos. Dan Aminoff ha sido un profesional constante. Él ha dado tiempo sin parar de comité y en tarea todo el tiempo que he estado involucrada en el comité, que ha sido para muchos años. Él ha ofrecido generalmente el puesto y Luis siempre dando su apoyo y liderazgo generosamente. A él le importa acercar a nuestras instalaciones y poner la mejora de construcción, departamento de construcción y nuestras instalaciones y mantenimiento. Muy, muy reconocimiento de esta noche.
Él es un líder callado que siempre ha sido muy baleado y siempre con cuidado de ir al público. Dani, nos vamos a extrañar mucho en SPAC, pero esperamos que no te vayas muy lejos para poder verte de nuevo. Gracias. Tenemos un par de miembros que quisieran hablar. Ms. Mehron. Mister, tenemos una oportunidad muy grande de interactuar, pero he escuchado de las reuniones que está usted ahí y realmente yo me he encantado el servicio que usted de la comunidad, que usted fue a las reuniones, estuve en las reuniones y qué puede hacer. Sabía que usted podía ir a las reuniones y la interacción cívica y esperemos que su ejemplo y sabemos que puede hacer muchas cosas importantes poco por poco y simplemente presentarse. Así que gracias. Ms. Cohen. Yo creo que, Dan, mi reunión contigo fue mi primera reunión oficial como miembro de la escolar y yo fue como de que gané la lotería. Me pusieron en FPAC y le agradezco a Cooper Sanders por eso. En el siguiente año y medio juntos y yo como me educó muchos de los miembros del comité de FPAC, educó mucho a los nuevos miembros de la junta, increíblemente generoso con su tiempo y paciencia. Y todos estamos mirándote por tu guía y por calma en las tormentas, porque a veces FPAC puede ser bastante complicado. Muchas gracias por todo. Y yo hago un eco de mis colegas. Espero que aún se mantengan solamente una llamada. Y realmente, realmente aprecio mucho sus servicios y todo el tiempo que dio en la mitad, en el medio de una vida muy ocupada. Gracias. Ms. Kitzkamara. So, Dan, recientemente yo vi esa cuota de Harry Truman, lo que yo creo que tú ejemplificas. Dice, es increíble lo que tú puedes cumplir si no te importa quién logra el crédito. Y yo tuve el placer de no solo reunirme contigo pero una vez que fui la jefa del Comité de Planificación y Desarrollo, trabajamos juntos para ayudar a los procesos, mejorar los procesos, para que la comunidad pueda entender mejor y participar, recibir noticias y tener oportunidades por realmente comentarios en ese proceso. Así que estoy muy agradecida de su conocimiento, agradecida de la humildad que Mr. Truman describe también. Voy a dar un póster de eso porque me encantó. Pero yo realmente, realmente tengo muchas cosas escritas aquí. Ayudó para Great Fidelity en el proceso, comunicó efectivamente, siempre muy, muy bondadoso en ayudarnos, traernos, lograr llegarnos a un mejor lugar y realmente sin intención, realmente una roca de todo ese proceso. Así que yo digo, gracias, te vas a ser extrañado, pero yo tengo tu número de teléfono, así que todo está bien. Ms. McLaughlin. Dan, yo también quisiera tomar un momento de alabar tus servicios en la división escolar y a nuestra comunidad. También me precediste mi servicio al sistema por solo unos años. Y yo sé que como un miembro de FPAC, tú y Josh Cookie, el representante de Braddock, realmente ayudó en transformar no solo FPAC, el Comité de Apoyo de las Instalaciones, que está familiarizada, pero tú hiciste un modelo de lo que cualquier comité de apoyo podría ser o lograr. El nivel de experiencia que trajiste y el tiempo increíble y dedicación y atención que trajiste con tu nivel de experiencia ayudó a nuestro sistema. Para ayudar a nuestro sistema, no hay suficientes posiciones para poder ponerlas. En una de las mejores, más grandes divisiones escolares de la nación, siempre es más trabajo y cosas que tienen que hacer, análisis que se tiene que hacer. Y tú siempre has dado sin problema dar tu tiempo para ayudar a nuestros alumnos y a nuestra división escolar. Y en realidad es tan difícil verte retirar porque ha sido la cara de FPAC y el póster de FPAC. Y realmente no puedo decir mi gratitud como residente de Condado de Fairfax y dedicación y talento que trajiste ese esfuerzo. Y
Con gratitud, gracias. Ms. Corbett-Sanders. Dan, yo te conocí en el año 2010. Y te conocí en el 2010 como cuando FPAC comenzó. Y yo ya estaba yo en admiración en el hecho de que profesionales de otros del condado que realmente estén tan apasionados en las dificultades de los alumnos en Ruta 1, tanto como los miembros del magisteriado eran. Muy apreciada de que no solamente es uno y hecho. No, eso es interesante. Tenemos un par de reuniones en esta área. Fue una dedicación a asegurarse de las dificultades de nuestros alumnos. En todo este condado, no importa qué código postal sea, es tomar en consideración que cada niño merece no solamente una educación, sino también un edificio de un lindo edificio que para poder ir a la escuela. Y era todo tú y continúo estar en admiración de ti que se desarrolló FPAC y estoy agradecida para siempre y del fondo de mi corazón del Mount Vernon Magisterial estoy muy agradecida. Ms. Amesh. Gracias. Gracias, Dr. Anderson, por háganos saber, dar una oportunidad de celebrar a Mr. No tiene la oportunidad de trabajar directamente con usted o el comité o en el comité, pero yo realmente reunión que estuve mirada por realmente nombrada su experticia, su humildad, su paciencia, lo que era frustrante después de haber regresado con las mismas recomendaciones y ver proyecto masivo de que las instalaciones de FCPS toma tiempo de mejorar día a año y con su guía y candor sobre las dificultades y absolutas, realmente respeté eso. Y quisiera enfatizar que las cosas que ha trabajado como parte de FPAC, capacidad, renovaciones y aún ahora que va a venir las renovaciones, no solamente renovaciones arbitrarias, ciclo, límites, ajustes de límites en las escuelas para ayudar a nuestros niños a estar presentes en clase y no estar preocupados de tantos niños y la impacta directamente al aprendizaje del alumno. Incluso hablando con la nueva secundaria, tantos logros, estos son para nombrar algunos que han apoyado directamente el aprendizaje de nuestros niños y la misión para en su sistema para apoyar a nuestros alumnos. En todo, cualquier turmoil político que haya habido, perspectivas mientras estaba sucediendo. Quisiera agradecer sinceramente por todo lo que has contribuido el sistema y espero que las personas que están viendo en la audiencia, en casa, se inspiren porque estamos tan afortunados de tener tanto talento en nuestra comunidad que llega no solamente a parte de la solución, no solamente quejarse de afuera, pero contribuyeron poner cientos de horas y talento como usted tuvo. Muchas gracias por haber dado ese ejemplo. Ok. Si no hay otros miembros que le gustarían hablar, voy a llamar a voto. ¿Todos en favor? Ms. Corbett-Sander, Dr. Anderson, Ms. McAuley, Ms. Makarsky, Ms. Towen, Karen Kiskamara, Ms. Marion, Amesh, Killian, y Ms. Roses Hasmesizer, Ms. Jenner Koufax. Thank you all very much for the kind words, and it's been muchas great. Gracias a todos por las palabras bondadosas de 12, 13 años, por cierto. Y queriendo saber, conocido a unos, a todos los miembros. Y logramos mucho en ese corto tiempo. Y las instalaciones, parte de toda la ecuación, para hacerlo más transparente para el público, con las mejoras de FCIP, así como trabajar con los supervisores sobre los problemas de los bonds y todas las cosas que llegaron a estar en cambio de lugar. Su interés en
escuchar recomendaciones y hacer lo que pudieran hacer con lo que tenían dado lo que pudieran hacer o no hacer con los fondos. Gracias a todos por interactuar en la parte de instalaciones y fue un placer trabajar con cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, señora Mina. El próximo ítem de la agenda 20.6 es el 50 aniversario de la proclamación de la escuela Lake Braddock, de la escuela secundaria. Entonces le pido a la señora Coyne para la proclamación. Mientras se sabe que la escuela secundaria de Lake Braddock abrió sus puertas en el 4 de septiembre de 1976-73 y muy orgullosamente celebra su 50 aniversario con una reputación de proveer a generaciones de estudiantes, incluso cuatro de nuestros acá, de una comunidad muy diversificada con una fundación académica excelente y mientras extracurricular programs and whereas the school the largest in Virginia for K-12 education currently serving 4,385 students in grades 7 through 12 where 95% of students go on to attend a 2 or 4 year college or university provides excellent educational tools and learning opportunities for its students by embracing new initiatives, recognizing the importance of student engagement, robust academics and arts and career and technical education in developing creative minds and providing alternative avenues for learning. And whereas the faculty, parents, parent teacher student association, booster organizations and community of Lake Braddock are committed to the emotional well-being and academic achievement of all students through increased access to rigor and enrichment with academic and socio-emotional supports and celebrating its diversity as a strength that enriches and broadens the educational experiences of all students and prepares them to be connected, adaptable, resilient, and engaged learners, utilizing innovative approaches, promoting a kind and inclusive culture, and centering student voice and choice to ensure all Bruins thrive in a dynamic world. And whereas thousands of students have passed through the doors of Lake Braddock Secondary School and benefited from the efforts of dedicated and caring teachers and staff who instill the school's core values of commitment, responsibility, integrity, respect, and compassion, with a shared vision that all students graduate as communicators, collaborators, ethical and global citizens, creative and critical thinkers, and goal-directed and resilient individuals. Now, therefore, be it resolved that the Fairfax County School Board honors Lake Braddock Secondary School on the occasion of its 50th anniversary, commends the school on its history of educational excellence and enrichment to the students and community, and conveys its most heartfelt best wishes for a successful anniversary celebration. Is there a second? I will second. Ms. Coyne, would you like to speak to your proclamation? You betcha. I will say our family certainly bleeds purple and gold. You all see me with my lanyard every week. Between Rachna and I, we've sent 4 kids to Lake Braddock High School, secondary school. And I know that so many of you who follow the board probably get tired of hearing us commend and speak so highly of Lake Braddock, but truly it's because we are so proud of our school that has helped turn our favorite human beings into the incredible people that they are, and largely it's because of you all. So thank you so much for all that you do. We have many times in our family counted our blessings, and Lake Braddock has always been one of them. So a huge shout out to all the amazing staff. Ms. Kearns is here, the principal, Terry Hampton, associate principal, and Bob Gaylord, our amazing PTSA president, who we're never letting leave. So thank you. Thank you so much, and I know you all give so much of yourselves and your personal life. We all have made your baby our mascot at school, so we notice you show up at events, you show up at theater and choir,
and band and football and every sport under the sun. And we see you and our kids see you. And so thank you for everything that you do and all the magic that you make for our kids. Ms. Teisberg-Heiser, would you like to speak to your second? I definitely would. I don't really know where to start. Having had children at Lake Braddock from 2011 to 2022, this is just my uniform, the purple and gold. And so I just, it is an incredible school. I remember when I we moved into the Lake Braddock area, and I was concerned about a secondary school and the fact that it's the largest high school. And I thought, oh, this is going to be interesting. But I will tell you, just as a parent who's gone there, whose kids have gone there, both of my kids came in with their struggles, and they both came in with experiences where their whole child, their whole being, their whole needs weren't seen. Their strengths weren't seen, and their needs in some ways weren't seen until they got to Lake Braddock. And I'm not saying they didn't have good experiences before then, but I remember walking into the activities fair with my son with autism, whose music ability, every teacher, I had to fight for people to see it. And it was just seen. It was just given. And I mean, I cried going, oh my goodness, this place is magic because it sees our kids for who they are and it sees it for their strengths. And for my daughter, who had some trauma and couldn't get the support she needed until she got to Lake Braddock, and one of your counselors said, I'll take care of this, I got her. And they are thriving because of the community at Lake Braddock, because of the kindness, the caring. And I see it in the parents, I see it in the students. It is a kind, caring, inclusive place, and it is magic. And I just can't thank you all enough. And I will just say my son's prom date went to a different high school, and I won't name the high school, but she spent one evening with the Lake Braddock kids and said, these kids are the nicest kids I've ever met. I wish I went here. It is the culture you have created. It is a great academic environment. It is a great, well-rounded environment, the education you provide. And the last thing I want to say is about the teachers at Lake Braddock. The teachers are so dedicated, and they care. They still remember the kids years after they graduate. They talk so kindly and nicely and positively about them. The culture you've created there is amazing. So go Bruins. A couple of facts I wanted to lift up that I think are so special about Lake Braddock. Did you know that it has the only band program to earn the Virginia Honor Band Award every year that award has been offered, which is pretty incredibly magical. So congratulations to the Lake Braddock Band, and congratulations to the girls' gymnastics for back-to-back state championships, and finally for the theater for winning the Best Play Cappies last year. So that shows you just a little bit of the excellence at Lake Braddock that goes along with the academics and the career and technical ed and everything you provide. But kudos to you and your staff and your teachers and the boosters and the parents and the community for creating a school that just takes care of its kids and graduates really kind, intelligent, and empathetic human beings. So, oh, and thank you to Penny for being here too, the regional assistant superintendent who oversees it. So I'm so excited to celebrate this. One last thing, thank you, Megan. Megan is a magisterial member who covers Lake Braddock, but she knew she had two Lake Braddock parents here at the dais, and so she kindly gave up her spot to celebrate. So thank you, Megan, for that. And I always apologize to Lake Braddock because they had two school board member kids there. So, and you guys did a great job. Congratulations, Lake Braddock. Keep up for another amazing 50 years of graduating amazing human beings. And with that, we're going to let Ms. McLaughlin speak. I did graciously say to the two of them, while I share almost 50% of the school magisterially, there was no way I was getting between Rochna and Lake Braddock. So. I too, though, have a special place in my heart. For 12 years, it has been a true honor to be one of the school board members who not only represents the Lake Braddock community, but actually has it in her magisterial district, just down the road. I have many fond memories of Lake Braddock, and some of them have been tough ones because, as people know, I had three boys come through Woodson, all athletes in multiple sports, and we were constantly playing Lake Braddock. And while football was a very painful 4 years, no competition there, we did have some good wins in men's basketball and in swimming. But what I can say
in representing the school is to the leadership currently led by Principal Lindsay Kearns and her incredible team, and supervised by Penny Gross. Lake Braddock truly reflects the very best that we hope for in our Fairfax County schools. It is a community of love, a community of achievement, a community of support, and to be able to be a part of that in some small way, to realize how magical, after decades and decades, and as we are celebrating tonight, the golden 50 years, it's much to be proud of. So congratulations to the entire Bruins. I do love to wear your purple and gold when it's not against Woodson. Warmest congrats. Okay, with that, I will call for the vote. Those in favor. Okay, that's Ms. Covert Sanders, Dr. Anderson, Ms. McLaughlin, Ms. Bukarski, Ms. Tolan, Ms. Jerna Koufax, Ms. Keys Gamara, Ms. Marin, Ms. Omesh, Ms. Cohen, and Ms. Seisberheiser. Fantastic. Okay, agenda item 2.07, the VSBA, that's Virginia School Board Association, Business Honor Roll Proclamation. I call on Ms. Jerna Koufax. Thank you, Madam Chair. Whereas public schools, considerando que las escuelas públicas y las empresas locales, y también considerando que muchas empresas locales y las organizaciones comunitarias desempeñan un papel crucial en el apoyo a nuestras escuelas, y considerando que la salud económica de nuestra comunidad, estado y nación depende de un sistema de escuelas públicas fuerte, y considerando que la colaboración entre las escuelas públicas locales y las empresas locales y las organizaciones comunitarias fortalecen a las escuelas y a la comunidad empresarial por igual, saludable y altamente educada, y considerando que un excelente sistema de escuelas públicas es vital para la calidad de vida en el condado de Fairfax y fundamental para preservar una sociedad democrática fuerte ahora y en el futuro. Por lo tanto, se resuelve que la Junta Escolar del Condado de Fairfax nombre el Centro de Ciencias Infantiles, Greater Washington Partnership and Real Food for Kids, en el cuadro de honor para el 2023 del cuadro de honor presidencial, mostrando agradecimiento por el apoyo continuo de cada entidad a las escuelas públicas del condado de Fairfax. Su trabajo ha ayudado a esta comunidad a enfocarse en el objetivo de proporcionar las mejores escuelas públicas que podamos a cada niño que asiste a ellas. ¿Qué hace un segundo? Muchas gracias, Ms. Omesh. Señora Koufax quiere hablar sobre la proclamación. Y gracias, señora presidente. Quiero tomar esta oportunidad para compartir mi alta apreciación a la Children's Science Center, Greater Washington Partnership and Real Fruits. Cada uno ha proveído un apoyo muy grande a FCPS este año, y también una conexión y reconexión. Y este reconocimiento es muy merecido para cada uno de ellos. El Children's Science Center, FCPS, también por 5 años regularmente ha presentado y ha involucrado a las familias en noches de ciencia, que envuelven también voluntarios que proveen mucha ayuda para las actividades de los estudiantes. Este año el Children's Science Center va a apoyar a FCPS con también noches de ciencia. También con conexiones a experiencias del año real y a través de oportunidades externas. Ya hay iniciativas donde FCPS y los estudiantes de FCPS exploran experiencias en la tecnología para que cada empleado del gobierno y también de salud pública se entrenen. Y Real Food for Kids, comenzamos nuestra asociación con ellos en 2012, cuando yo era miembro de la Junta Escolar, y crearon también un Station Pirate Kitchen. Real Food for Kids mission es para cambiar el comportamiento y mejorar la salud de los niños y de las familias en el área de la región de Washington. Y para the Whole Foods and Impactful Nutrition Education, es para
para poder influenciar cambios en la política, las normas. Así que después de 12 años estamos ahora, hemos abierto nuestras instaladas, barras de instaladas en cada escuela, y estamos también siguiendo con recetas de esta organización que se llama Kids Culinary Challenge. Quiero agradecerle a cada una de las familias y también felicitarlos. Y apreciamos mucho su trabajo. Ms. Amesh quiere hablar sobre su segunda. Sí, muchas gracias. Espero que no repita mucho de lo que la señora Kospax acaba de decir. Estoy muy agradecida a esta organización porque son otro ejemplo de gente que contribuyen a la comunidad, que son parte de la sociedad. Contributes to our community's success and supports public education. The VSBA Business Honor Roll is just a small way for us to recognize local business. Ayudar para que todos se eduquen. Y también el VSBA Business Honor Roll es una pequeña manera de conocer a los negocios locales, y también es una manera de decirles a ustedes muchas gracias por todas sus contribuciones tan importantes. Estamos muy agradecidos a todos ustedes. Voy a mencionar algunas cosas. Comenzó hace 18 años como un esfuerzo de voluntario, así que los estudiantes, para que los estudiantes se puedan inspirar, pero ha habido por 5 años también, ha habido noches de ciencia que han mencionado ya. Y que al currículum y apoyo a las actividades a través de iniciativas de STEM y actividades en nuestras escuelas. La tecnología, la ciencia, la ingeniería, las matemáticas. Este año el Science Center va a apoyar también 18 de nuestros alumnos de Title I con las noches de ciencias. Yo quiero también mencionar el apoyo que todos han dado a las comunidades a través del STEM, y también quiero darle a felicitar a Natalie Anderson, que es una voluntaria muy importante que nos presentó a esta organización maravillosa. Y también a Nana Spivey, que es la directora ejecutiva, no sé si está aquí con nosotros, pero que también fue una de las líderes desde el 2010. Comida para los niños por 12 años es muy importante. Perdimos algunos de los fondos durante el COVID, y eso ha impactado mucho a las familias, pero también tenemos que seguir apoyando los servicios de este departamento. Y también he sido una fanática de los retos culinarios. Y tengo también que darle una felicidades a Lake Crawford, pero los niños están comiendo mejor, están comiendo más vegetales y se están volviendo más creativos con comida. Así que ha sido una oportunidad instruccional muy importante para los jóvenes que quieren dedicarse a ser chef quizás en el futuro. Y también finalmente The Great Washington Partnership y también Ready Pathways Initiative, donde FCPS, los estudiantes exploran experiencias en tecnología, de formación de tecnología, y prepararlos para el trabajo en el día de mañana. Tienen también para que tengan esta experiencia real cuando entren en el mundo real. Así que eso es un poco sobre esta organización. Y quiero también darle las gracias, agradecerles a él, y estoy seguro que mis colegas también están conmigo y están agradecidos y mirando hacia el futuro. Gracias. Corbett Sanders quiere hablar. Quería solamente hablar sobre el liderazgo inspiracional de cada una de estas organizaciones. Las personas que se han mostrado disponible para estar seguro que todos los niños tengan éxito en cada una de estas organizaciones, representan la importancia de la comunidad. Así que yo sé que estoy mirando a uno de mis constituyentes, Mary Porter,
que yo llegué a conocer muy bien en Real Food for Kids antes de estar en la Junta, por el trabajo que Mary estaba haciendo y francamente el trabajo que Ryan McLean estuvo haciendo con Mary en estas iniciativas y la importancia de que todos los niños tengan una dieta saludable y comida saludable para que puedan tener éxito en la clase, pero también es una manera de para que tengan éxito que estos niños participen en estos programas y que se inspiren para poder quizás entrar en carreras que ellos puedan explorar para ver si les gusta. Así que muchas gracias, las aprecio a todos ustedes. Señora Cohen, por favor. Sí, me gustaría hablar. He tenido la suerte de conocer a muchas de estas personas que están involucradas en estos programas. Yo creo que esto es otro ejemplo increíble de aquí otro año, de personas que están tratando de ayudar a otros y que a través del servicio y sacrificio personal. Sabemos que nosotros, ninguno de nosotros lo puede hacer solo. Y entonces ustedes son un modelo y un ejemplo del tipo de asociaciones de comunitarias que necesitamos, porque eso les da las oportunidades a nuestros niños a enriquecer sus vidas. Y como dijo la señora Corbett Sanders, también para darle para que ellos tengan adultos en sus vidas y más oportunidades para explorar oportunidades de carreras. Así que estamos muy agradecidos. Y quiero darle quiero darle las gracias a Miss Omesh, que ella hizo un trabajo tan increíble en enfatizando las noches de ciencia. También quiero decir que muchas gracias por todo lo que ustedes han hecho y hacen. Y estamos muy agradecidos de tener la oportunidad de estar aquí y de mencionarlos. Miss Barron, sí, yo creo que estas tres organizaciones y las conversaciones que alrededor de las asociaciones, como saben, Children's Science Center no tienen un centro conocido en nuestra área. Hace muchos años, varias personas tuvieron la idea de hacer un espacio para hacer un espacio de un laboratorio y ha crecido en algo que ustedes están llenando una laguna en esta comunidad que a lo mejor nadie lo hubiera hecho si no hubieran sido por ustedes. En cuanto a Greater Washington Partnership, como saben, vemos nuestra carrera. Hay muchas asociaciones que hacen este trabajo en cuanto a la educación. También hay mucho que pueden enseñar a un niño en la clase, pero algunos de los niños tienen que salir en la comunidad para aprender. Así que esto es algo muy crítico, aunque sea una semana o dos. Sabemos también, yo estuve en el evento que ustedes tuvieron, el Chef Peter Cooper, y una para crear las barras de ensalada en las escuelas. Yo fui a verla cuando empezó con la conversación. Y fue de esa experiencia, pero ustedes están llenando una laguna. Y estoy muy agradecida que la superintendente Reed y la responsabilidad de la división de nuestra escuela de ayudar a proveer comida saludable. Así que las ensaladas, las barras de ensaladas están en las escuelas. Está muy agradecida, está muy contenta. Hay un momento para estas asociaciones en el tema y no creo que voy a decir más nada. Así que muchas gracias. Ms. McLaughlin. Con 12 voces, sabemos que hay muchas cosas que... It's bittersweet. Muy agradecida por todo lo que tuvieron que hacer para llegar aquí. Algunas veces ser un abogado de la comunidad no es divertido. Y FCPS, algunas veces también es difícil entrar en ese sistema y espero que lo que estamos celebrando aquí es gracias a ustedes por su tenacidad y por estar disponible para luchar y después ya estoy mirando al señor Mr. McKinley y también Mr. Moon y Mr. Colfax
Estábamos en las líneas del frente para tratar de ayudarlos como miembros de la Junta, para elevarlos y para esperar. La comida es muy importante. Los niños no pueden aprender si no tienen comida saludable y ustedes nos ayudaron a llegar ahí. Tenemos un grupo de consultores que entraron para ayudarnos aquí, pero ustedes también entraron para ayudarnos. Así que no puedo imaginarme que estaríamos sentados aquí. Así que la doctora Reed, hemos tenido mucha suerte y quiero darle las gracias a mis miembros, a los miembros, mis colegas en la Junta Escolar, porque ustedes han continuado a llevar al frente esta causa. Ustedes saben que la comida es muy importante para los niños. Y ahora tenemos barras de ensalada y todo va bien para 50% de estos niños. Pero gracias, mi tremenda gratitud, agradecimiento como padre y madre en el condado de Fairfax y también como una miembro de la Junta Escolar. Ustedes son increíbles. Quiero también decirle al Science Center que he tenido la suerte de poder trabajar con ellos. Y estamos tratando de asegurar que Northern Virginia se beneficie de Southern Virginia, ya lo ha hecho, y que podemos crear científicos y personas interesadas en STEM. Y no estamos ahí todavía, pero ustedes también han reconocido la necesidad que no hemos podido alcanzar en nuestras escuelas porque no tenemos los recursos, pero que en un condado donde la pobreza sí continúa a crecer, no podemos continuar a pensar que los niños solamente descubren ciencias y STEM a través de sus familias y sus vecindarios. Tiene que ser con la colectividad de la comunidad. Así que muchas gracias por todo lo que están haciendo y yo estoy aquí lista para ayudarlos en lo que yo pueda. Y gracias a Greater Washington Partnership, porque parte de nuestro pueblo es que nos ayuda a criar a un niño y hace una diferencia tremenda. Jay Grant, yo sé que usted continúa a ser el punto de conexión para esta división escolar en nuestra comunidad. Quiero también agradecerles porque ustedes continúan a hacer muchísimas cosas. Así que muchas gracias. Ms. Verheiser, ¿quisiera hablar? Brevemente, porque sé que todos mis colegas ya hablaron y estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Quiero compartir personalmente por el Centro de Ciencias del edificio. Cuando me mudé de California en el 2001, estuve muy sorprendida de qué poco Northern Virginia tenía. Estaba embarazada de mi hijo y mi hija era pequeña. Fuimos a muchos lugares de ciencias en California, Norte de California. Vine acá y dije, ¿dónde está todo fuera de D.C.? Aparte de D.C., venir a Virginia del Norte, donde las familias pueden disfrutar y no tienen que viajar a D.C. o a Baltimore. Eso es el aplauso por traer las ciencias a nuestros alumnos en maneras activas, interactivas, donde puede expandir y asociar con las escuelas y las comidas reales de los niños. Y realmente las competencias de culinarias con los niños, que los niños realmente estén, que ven en la televisión. Algunos de los amigos de mis hijos hacen esos retos en la casa. Y me quiero agradecerte. Yo sé que no estamos aún a misión, pero yo creo que que los niños están entusiasmados de crear con las comidas es increíble. Y quiero agradecerte por traer las ciencias a Virginia del Norte, a las familias, y que los niños se entusiasmen lo que es la ciencia. Gracias por su asociación. Ms. Makarsky. Gracias. Yo también quiero decir mi voz y decir gracias a esas tres organizaciones. Mi experiencia personal con el Centro de Niños de Ciencias, como presidente de PTA, que pude coordinar algunas de estas noches de ciencias de las familias, y realmente son increíblemente increíbles. Y las personas que están escuchando, que están involucrados, padres, esto es una manera increíble de tener a los niños entusiasmados de STEM, es divertido y fácil de arreglar y coordinar. Yo espero que las personas tomen ventaja porque realmente es increíble. Existen muchas cosas maravillosas por nuestros alumnos en mantenernos entusiasmados. Por supuesto, comidas reales para niños. Hemos estado trabajando juntos por ya un tiempo. Gracias por empujarnos a donde estamos hoy.
Disfruten sus de retos culinarios, chantilly, la comida chantilly. Nuestros niños, los chefs, nuestros niños chefs, que fue increíble. Y yo creo que cuando contratamos a Dr. Beer, hablé contigo y dije, yo creo que vamos a estar en un buen lugar ahorita. Esto es donde hemos estado esperando, lo que hemos estado empujando hacia. Y espero que vean eso desde el principio de arriba, la nutrición para nuestros niños, opciones saludables para llenar sus mentes y cuerpos y estén preparados de que le vaya bien en la escuela y ser enfocados académicamente y tomarlo seriamente. No pude esperar de ver los cambios que van a venir a través de nuestros niños. Gracias por habernos traído acá. Ok. Si no hay otra miembro que quiere hablar, quisiera hacer un par de comentarios. Tantas cosas increíbles ha hablado acerca de estas organizaciones, pero me gustaría saber que esas relaciones van muy lejos. Veo a Joanne sentada ahí, estaba en Marshall High School, estaba trabajando en Marshall High School cuando estaban renovando y era de las primeras escuelas que tenían las líneas varias de almuerzo. Pasamos muchas horas en la Marshall trabajando en este proyecto. Y también se mencionó que tenemos una asociación oficial con el Centro de Ciencias de Niños por 5 años. Es el oficial que Mr. Grant ha estado trabajando. Pero yo recuerdo, mucho más allá de 5 años atrás, ser en el equipo de ciencias, y hablamos una semana atrás, que vieron muchas conversaciones sobre Centro de Ciencias de Niños, mucho al principio de expertos de ciencias, de qué podría ser y qué podría suceder, y muchas entusiasmos, y entiendo que están celebrando 20 años, aniversario de 20 años, muy pronto, y realmente el progreso que han hecho en ese tiempo es increíble. Gracias por haber estado acá en la noche, ambos, y a su otro asociado en esa asociación de Greater Washington. De ello, voy a llamar por el voto. Todos en favor. Ms. Corbett Sanders, Dr. Anderson, McCaughlin, Makowski, Ms. Toen, Ms. Dinarak Koufax, Ms. Kiskemara, Ms. Maron, Ms. Amesh, Ms. Cohen, y Ms. Seismerheiser. Gracias. Yo creo que esto es unánimo, entonces. Bueno, con ello vamos a invitar a miembros y miembros comunitarios que están hoy en la noche en apoyo de EBSB, del rol de la ciencia de niños, que pusieran venir al frente de. Vamos a tomar una foto con cada uno de los asociados honorables separadamente. Así que vamos a estar. Mis colegas van a estar manteniéndose ahí por las siguientes fotos.
Okay, we are moving on to. Okay, vamos a continuar la agenda. Punto, asunto 3.01, participación comunitaria. La siguiente orden de negocios es participación comunitaria. Damos la bienvenida a todos los miembros de comunidad que vengan y quieren hablar hoy en la noche. Los miembros comunitarios pueden firmar para proveer comentarios en las reuniones regulares de la Junta. En las reuniones regulares, los miembros pueden hablar sobre la escuela a menos que hayan sido hechos para mejoras capitales, programa o límites. Comentarios, criticar o atacar a alumnos individualmente no está permitido. Quejas con respecto a empleados debe ser dirigido al director apropiado o oficiales escolares. Los oradores no pueden usar información personal de un alumno o empleado de una escuela. Oradores adicionalmente deben ser respetuosos, observar decoro, evitar profanidad, gestos malos, gritar o comentarios que están en contra del espíritu de la no discriminación de la división, lo que protege a los alumnos y personal con discriminación basado en edad, raza, color, sexo, orientación, identidad, religión, origen nacional, estado de o discapacidad. Los oradores no pueden hablar más de 2 minutos y dirigirse a la junta y mantener en el podio hasta que terminen sus comentarios. Asimismo, solo el orador puede estar en el podio, no puede estar con otros. Los oradores o sustituciones de los oradores no se permiten. Un orador no se puede dar el tiempo a otro individuo. A la conclusión de los 2 minutos, el micrófono video va a cerrarse. Los miembros van a escuchar, pero no van a responder. Pedimos a los miembros de audiencia que sean respetuosos uno con otro. Gritar no va a ser tolerado. Miembros de audiencia deben de parar su aplauso hasta que los comentarios de los oradores hayan terminado y se mantengan en su asiento, incluyendo tomar videos o fotos. Estamos agradecidos de aquellos que han venido a hablar hoy día y gracias por su cooperación. Por favor, la señora administradora, por favor, llame al primer orador. Good evening. Buenas noches a todos. Mi nombre es Joseph y tengo tal como algo para hablar, pero simplemente voy a hablar. Me moví de un montón de lugares. Antes de acá viví en Hawái, y antes de Hawái viví en China, y antes de China viví acá. Y yo jugué voleibol básicamente toda mi vida, por lo menos desde la primaria. Yo siento que ha creado un montón de buenas memorias para mí. Y yo recuerdo haber sido noches de barbecue en Mogabu's House y jugar voleibol en su jardín. Recuerdo jugar, ¿saben?, en la escuela de leyes. Yo creo que cuando estoy muy cerca de graduarme como sophomore y tengo solo un par de años que me faltan, yo creo que realmente no soy en química, tu grado en química que llevas a ti, pero relacionado a las memorias y tus equipos de deportes y cosas así. Así que, bueno, yo creo que hacer un deporte de varsity y hacerlo más serio y con mejor experiencia y tener el interés de muchos niños que quieren intentar los tryouts. Nos faltan fondos, yo creo, ahorita. Tenemos muy, muy buenos entrenadores y padres que participan y muy agradecidos por eso. Falta a fondos, creo, honestamente. Y, ¿sabes? Lo siento. Es poco tiempo, pero bueno. De cualquier manera, algunas buenas memorias, yo creo, son de la escuela intermedia. Jugamos voleibol como en recreo y eso. Así que eso fue lindo. Y gracias por su tiempo. Y, ok.
Test, test, test. Sweet. So, hello, everyone. My name is Peyton. I'm coming Buenas noches a todos. Mi nombre es Peyton y yo he venido acá para hablar de la misma cosa que Joseph recién habló y que es que yo creo firmemente que nosotros debíamos tener un equipo de voleibol que pueda jugar en un deporte de varsity, que es el de mayor suceso en el colegio. También creo que muchas de las escuelas para este argumento puede ser principalmente el hecho de que las oportunidades no se alinean con la popularidad de voleibol en el condado de Fairfax. En ese momento nosotros tenemos dos clubes de voleibol que operan en el condado de Fairfax. El programa de St. James, que es en Springfield, y uno que es en NVVA. Ir hasta hacer la selección para St. James 2 años atrás, yo y mis amigos hemos tratado de hacerlo de nuevo este año. Cuando yo he tratado de hacer, habían 120 muchachos que vinieron para hacer el proceso de selección para el equipo de voleibol y 150 vinieron este año y solo 20 fueron escogidos para el equipo. Y con el NVVA también fue similar, con una cantidad inmensa de muchachos que querían participar de los programas de voleibol. Okay. Y también hay unos en Maryland, pero es demasiado lejos para viajar hasta allá. Entonces, las prácticas empiezan a las 5 y si es un día que tiene no, es una noche de escuela, el otro día uno aún tiene que regresar e ir a la escuela. Entonces, es súper importante que se pueda tener equipos de voleibol en las escuelas secundarias. Y también otra cosa es que cuando uno juega, tiene un equipo y participa, no tiene tanto el problema de la salud mental. Entonces, yo solo pienso que la popularidad de ese equipo, de ese deporte, es muy importante. Y por eso nos gustaría tener... Hola, me llamo Seth Lobo y soy un junior en Langley High School. Yo estoy llevando hoy un tuxedo para darle más habilidad a mis pensamientos. Ustedes saben que yo estoy jugando con ustedes. Estoy hablando sobre el voleibol de varones. Quiero darles algunos hechos que a lo mejor no se acuerdan, pero yo hablé sobre esto hace un año, sobre el voleibol para varones. Quisiera que se volviera un deporte en las escuelas secundarias. Desde ese momento, a mi mamá y también una colección de padres han trabajado con Rob Bailey. Desde entonces hemos hecho progreso significativo y ahora estamos pidiendo que nos ayuden a hacerlo, a alcanzar esta meta. El interés en Langley High School ha incrementado a través del año pasado. El año pasado teníamos 10 equipos y este año tenemos 31. Así que el interés ha subido mucho para estos tipos de equipos. Y tenemos 150 miembros, como Joseph mencionó. Así que sé que está sucediendo en Langley. Pero Annandale, por ejemplo, High School tiene 45 niños varones inscritos. Y South County tiene 60 interesados. Woodson tiene más de 50 inscritos. Lewis tiene más de 30 inscritos y está planeando hacer 12 equipos. Así que en total, Northern Virginia Boys Volleyball League, que la liga de voleibol de los varones ha subido de 35 a 48. Así que esto es un incremento de 300% en los últimos 4 años. Los últimos 4 años solamente. Adiós. Hola, mi nombre es Maura Campeona. Soy una alumna de sexto grado de Great Falls Elementary y parte también de la conservación climas del club. Quisiera hablar sobre reducir los desperdicios de cafetería. Yo creo que esa causa es muy importante porque cuando se apilan esos desperdicios, particularmente plástico,
Las escuelas públicas usan utensilios de plástico con niños todos los días. En mi escuela de Great Falls, la cafetería ofrece cucharas y todas las cosas que en plástico. Hay 199 escuelas e centros en el condado de Fairfax y la mitad de los alumnos usan los cuchillos, cucharas y plástico. Así que bueno, imagínate, serían dos estatuas de libertad en un año solo. Pero no necesitamos dos estatuas de libertad en esos desechos. La mejor manera es como niños podríamos usar ¿cómo se llama? Cucharas reusables y también... Pero no necesitamos todos que seamos parte de limpiarnos, pero realmente al final del día es nosotros que tenemos que tener ese problema cuando crezcamos y todas las generaciones después de nosotros. El Club de Conservación del Clima circuló una petición llamando a todas las escuelas del condado de Fairfax a hacer una diferencia en reducir estos desperdicios creados en la cafetería. Así que todos nosotros caminamos en los vecindarios para persuadir personas y darles a conocer que es una causa importante. Esperamos que tenemos más de 100 firmas juntas y hemos logrado eso. Y aquí está la petición. Y esto es solo uno de ellos, lo que yo he hecho, pero tenemos muchas otras. Y la decisión que el condado de Fairfax podría hacer. I should have mentioned earlier, if you have a written script, you can certainly hand it to our clerk. Me olvidé decir anteriormente, cualquier que por escrito que tenga, lo podría dar a nuestra administradora para que podamos revisarlo. Testing. Okay. Testing. Okay. Buenas noches. Mi nombre es Andrew Cao y yo represento el interés en el club de voleibol de los muchachos que debe tener, todas las secundarias deben tener un equipo. Cuando yo empecé a la secundaria, yo estaba muy, muy motivado para contribuir con mis habilidades y experiencia para la comunidad de Langley en un equipo de voleibol. Pero yo busqué información, brochures, panfletos para ver si había algún interés, alguna forma de interés para un club y no podía encontrar ningún club de voleibol dentro de ese grupo. Y cuando yo pregunté a mi consejero dónde estaba el equipo de voleibol, solo me han dicho, no, me han mirado como si estuvieran hablando otra cosa. Y acá lo que yo estoy diciendo es que no hay equipo de voleibol y sinceramente, ustedes saben, yo he ido con mis amigos y he empezado a investigar los clubs de deportes que pueden hacer eso una realidad. Pero yo también pensé que solamente con una pelea grande, una batalla grande, se podría conseguir eso y me he desanimado hasta que me di cuenta que uno de mis grandes amigos podría estar sentado junto a mí en la clase de química. Entonces, después de hablar sobre mi pasión de voleibol, nos juntamos un grupo y hicimos una membresía para empezar a buscar un equipo de voleibol en las escuelas secundarias. Cada persona que está sentada detrás de mí en esta multitud acá en el auditorio es porque en su sangre, sudor y lágrimas tienen el voleibol y quieren que eso sea una realidad. Como cuando hemos ganado el campeonato el año pasado. Para poder concretizar este sueño, nosotros necesitamos estructuras y recursos para jugar este deporte que nosotros queremos tanto. Nuestra mentalidad está en la cancha de voleibol y es nuestra mentalidad que está hablando hoy. Hola. Hola. Me llamo Ethan
Pu, y soy un senior en Langley High School. Yo quiero compartir un sinopsis de mi experiencia en Bolivia a través de la secundaria. Antes de mi año de freshman, yo jugaba voleibol. Y al principio del año, primer año de secundaria, yo miré una lista de todos los deportes de varsity que ofrecían y voleibol no estaba ahí. Entonces, en sophomore tampoco, no había ninguno. No había, y siempre estoy preguntando a mis amigos a ver dónde van y dónde están jugando voleibol. El junior year, yo empiezo a ser el entrenador de un equipo local de niños y todos mis niños están muy entusiasmados, nos reunimos toda la semana para practicar. Los niños me preguntan constantemente sobre el equipo de Langley y le tuve que decir otra vez que no hay ningún deporte de varsity, de voleibol. Y este año, mi senior year, estoy finalmente llevando mi camisa para representar los colores de mi hijo. Así que este deporte está proveyendo oportunidades para jóvenes, varones jóvenes que quieren jugar voleibol y le quieren una oportunidad. Good evening. Buenas noches, mi nombre es Ethan Lamb y soy un junior en Langley High School. Soy aquí para hacer un deporte oficial de voleibol masculino. Por muchos años, los atletas del condado de Fairfax, residentes y padres abogaron por la prueba de voleibol de secundaria como reconocido, un club interclásico reconocido, idealmente como un deporte de varsity, de secundaria. ¿Por qué? El voleibol de interiores rápidamente ganando popularidad en los Estados Unidos y uno de los deportes que crecen más rápido en el país. Con respecto, el condado de Fairfax está atrasado. Durante COVID, yo perdí interés en muchas cosas, incluyendo los deportes que yo hacía. Para el buen tiempo que yo regresé de la escuela, sentía que no había un lugar que no ser parte de una comunidad ávida. Para representar a la escuela nos da sentido de orgullo, motivación a nuestros alumnos y a cumplir con esta meta. Como alumnos, he mostrado que interés existe y que continúe en crecer significativamente en la área de Northern Virginia. Similarmente, el crecimiento rápido en los estados del Medio Atlántico. Tenemos una lista de firmas, el listado directores y apoyos. Con nuestra ayuda queremos hacer un programa de voleibol de niños, una realidad. Gracias. Hi, I was waiting for more students. My name is Vanessa Hall. Es Vanessa y tengo dos niños en las escuelas públicas del condado de Fairfax. En el último reunión de la junta del directorio, mi corazón se rompió escuchando a los adultos demonizando y deshumanizando estudiantes, los cuales es porque yo soy tan apreciativa de su apoyo incondicional a la SCPS Regulación 2603. Hablando de la expansión de género y los estudiantes transgénero, sus acciones apoyan los derechos de los estudiantes y padres mientras están siguiendo las regulaciones de los derechos civiles del estado y también federal. Esas son las mismas personas que hablan que ustedes regresen a los básicos como leer, escribir y matemática. Pero eso nos lleva de regreso al básico. La retórica se enfoca solamente en el asunto que les interesa mientras ignoran cosas básicas como la seguridad y la inclusión que son críticamente necesarias para asegurar que los estudiantes tengan una oportunidad de tener suceso y salir de la escuela.
Las investigaciones demuestran que cuando los estudiantes no se sienten seguros, se sienten excluidos en las escuelas, su habilidad de aprender y tener suceso en la escuela disminuye dramáticamente. Los estudiantes no pueden aprender si tienen miedo que su hijab le van a sacar de su cabeza o que un hombre armado va a entrar en la escuela. Los estudiantes no pueden aprender si ellos tienen miedo de que su maestra lo va a prevenir de usar un baño por su género, la identidad de género. Los estudiantes no pueden aprender si son abusados en la clase, en la escuela o en la casa. La inclusión significa hacer con que todos los estudiantes sean ellos mismos y se sientan seguros. El tema de la próxima participación es apoyar hábitos de lecturas variados. Gracias a todos en la junta y por darme la oportunidad de hablar hoy. Estoy aquí hoy como una ciudadana que quiere abogar para la libertad de pensamiento y la expresión en nuestras escuelas. No dejar que libros se lean en un proceso subjetivo y influenciado por prejuicios personales, políticos y factores culturales. Resulta de que algunos grupos o individuos tienen influencia de lo que los alumnos pueden o no pueden leer. Todos los grupos políticos o culturas pueden usar como estrategia y antes de que el único libro en la biblioteca puede que sea. Está hablando de un libro que se llama Purple Crayon. No lo he leído hace mucho tiempo, pero cuando los libros y las ideas en el currículum puede tener algunos impactos, algunas veces negativos. Su presión de una perspectiva puede reforzar prejuicios y estereotipos, y esto inhibe a cualquier sociedad de avanzar para ser más perfecta. Eliminar libros marginaliza a algunos grupos minoritarios, y también una falta de exposición puede llegar también a ignorancia de lo que de algunas realidades que se deben de aprender. Así que sería mejor que en términos de historia necesitamos enseñarle a nuestros jóvenes lo bueno, lo malo y lo feo de nuestra historia, y también podemos mirar a la sociedad cuáles son nuestros prejuicios, también preguntarnos cuáles son nuestros prejuicios y nuestros estereotipos. Pero eliminar algunos libros también determinó. A report of child abuse is made. Reportes de abusos a niños son hechos cada 10 segundos en los Estados Unidos. Uno en siete niños son de negligencia o abusados. En FCPS, uno de siete de 25,000 niños. Y abuso de niños, casos de abuso de niños, 77% son victimizados por un padre. Abuso y negligencia, niños negligentes no son más. Son más propensos a entrar en actividades criminales y vivir dos décadas menos. 40% de 4.2 millones de menores son de LGBTQ. Eso es 1.6 millones nacionalmente. 16% de LGBTQ reportaron de que se fueron de casa, se escaparon debido al abuso o miedo a abuso debido a ser LGBTQ. 14% dijeron que fueron sacados o abandonados. 17% de FCPS identificados como LGBTQ. 30,600, la mitad de ellos reportaron sentirse depresivos. Cuatro veces LGBTQ de Fairfax reportaron ideales suicidas que sus compañeros. ¿Y por qué el Estado no está más preocupado en proteger los padres que algunos niños miedan, que los niños que le dan miedo a sus padres? 57% de abuso de niños detectados en escuelas por adultos que los padres realmente ignoran la existencia de abuso de niños
lo que pone en peligro a todos los niños. Por favor, ignoren las elecciones de cultura, salven vidas en lugar de eso. Does this start or is there a button I need to press here? ¿Hay algún botón que necesito apretar? Ok, ustedes están presidiendo sobre un esquema de segregación que desproporcionadamente opone los estudiantes afroamericanos y latinos, que son los que en escuelas elementarias que tienen una división. En algunos casos, los negros y latinos, el censo bloquea lo que se llama una escuela que alimenta de división. En algunos casos, 50% de esas escuelas son hispanos. Lo final es que nuestra población, nuestros estudiantes, a negros y latinos, viajan más distancias para llegar a una escuela intermediaria y a una escuela secundaria. Esa es una barrera física para la clase, para el salón de clase, y crea una ruta desnecesaria al bus que últimamente cuesta dinero a los que pagamos taxas. Ese es el pretexto. El condado de Fairfax dice que tiene escuelas divididas para poder, por una cuestión de estar sobre, las escuelas están sobrepobladas, pero en algunos de los casos esas escuelas aún están designadas como escuelas que dividen la capacidad entre los estudiantes. En algunos distritos como Green Bay o East, continúan a ser designados como escuelas que son divididas por la computadora, aun cuando están más cerca de la escuela Rocky Run, y ahora está proyectada a estar en 67% de su capacidad. Los estudiantes que viven en segregación, en comunidades segregadas como Greenbrier, van a la escuela Rocky Road Middle School. La junta directoria no puede simplemente pretender que eso no está pasando más. Yo le pido a la junta directoria que inmediatamente tome acción para poder. Buenas noches a todos. He estado investigando libros en la biblioteca de Chantilly High School y quiero leerles un pedazo de lo que yo leí hoy. Se llama Bluest Eye de Toni Morrison. El resumen que dice que es una niña de 11 años, negra, que ella reza todos los días para ser bonita. Ella quisiera tener el pelo rubio y tener los ojos azules para poder identificarse en la escuela. Desgraciadamente, ella no puede. El autor termina con una terminación muy poderosa de la obsesión que con la conformidad y la belleza. Así que tenemos en la página 149, le voy a citar a Cola, se le olvidó su equilibrio. Él levantó la mano, levantó sus manos, es un niño que es ambos, hombre y mujer, varón y hembra. Y está hablando sobre el libro de transgender, del tema de transgender. Es un poco difícil de seguir traduciendo porque está hablando sobre, está citando el libro. Ella termina, el autor cambia mucho el género de los pronombres posesivos que en español no existen. Entonces dice que ella sigue después de citar el libro, es que dice que tiene un niño en la secundaria que tiene 15 años, estaría en el noveno grado, está en el noveno grado, y que él podría obtener una copia de este libro y ella está en contra. Y eso es lo que dice que es un abuso.
Good evening. Buenas noches. Soy Marianne Burke y todos probablemente saben, todos los asientos de la Junta van a estar en elección en noviembre y las cosas están siendo calentadas debido a los falsos reclamos circulando sobre la Junta Escolar actual. Un reclamo falso es que los puntajes de Condado de Fairfax están bajando el puntaje de SAT debido a propiedad, valores de propiedad en el condado. Están en un sitio internet particular, un sitio de fiestas. Pero los sitios en Virginia y otros estados en todo el mundo han bajas similares en los exámenes de SAT y las escuelas públicas subieron por encima de los puntajes globales. Debe ser reconocer otros factores que influencian los puntajes de ACT, SAT. Pocos alumnos ahora toman el examen comparado con el pasado. Solo 3/4 de los alumnos de la nación tomaron este examen en 2021. Las universidades o institutos superiores no necesitan esos puntajes. Pocos alumnos están volviendo a tomar el. También hay un cambio en el perfil de los alumnos tomando el examen. Ok. ¿Continúo? No estoy segura qué está sucediendo. Por favor, continúe. También hay un cambio en el perfil de los alumnos tomando el examen. Exámenes gratuitos, más accesibles, le han dado oportunidad a los alumnos de bajos ingresos de tomar sus exámenes. Y estos tienden de tener puntajes más bajos que otras familias con un ingreso más alto. Los alumnos que no planean atender a la universidad no, ahora pueden tomar el examen debido a que es gratuito y ¿por qué no hacerlo? Dentro de la admisión de proceso de universidades. Ese es un video y no se escucha lo que la persona está diciendo. Voy a esperar a que la persona empiece a hablar o que hablen o que arreglen su micrófono para poder hacer la interpretación. Are we able to fix this video, please? Parece que no se consigue el audio del video que están presentando. Desafortunadamente, seguimos sin el video o sin el sonido. Están esperando a ver qué pasa. Están proponiendo tomar un descanso de 5 minutos. Entonces, vamos a reunirnos de nuevo en 5 minutos porque es un video muy importante y tenemos que verlos.
Good evening. I appreciate the ability to opt out our children.
Okay, board members, if you could please return to the dais. We need to continue public participation. Okay. Entonces ahora empieza el video. Buenas tardes. Yo aprecio la habilidad de poder optar que mis hijos no participen este año de la lesión social y emocional. Este es una necesidad, es un primer paso para honrar los derechos de los padres. Yo pido respetuosamente que ellos tengan, que ustedes extendan esa opción de lesiones en equidad, que incluyen tópicos como privilegio del blanco, niños que tienen la piel más clara o que son de raza mixta. Y no necesito que los maestros o que el oficial de equidad de la escuela le diga a mis hijos cómo interpretar eso. Nosotros los estimulamos a que vean sus amigos en términos raciales. Como un padre, yo tampoco creo que nuestros niños deben compartir baños y casilleros con estudiantes de sexo opuesto, como es la actual política del FCPS. Fuera esos estudiantes sintiéndose desconfortables, eso provoca una amenaza a la seguridad que nosotros hemos aprendido a tener. Yo creo que como padres, nosotros podemos pedir y es que queremos que nuestros hijos no frecuenten el mismo baño que gente del sexo opuesto. Si usted me pregunta que si tenemos derecho a información privada, sí tenemos, pero el Centro de Protección del Niño está en desafío de lo que los padres hacen, están pidiendo. Ahora vamos a la próxima parte de la agenda, que es la 3.02, la doctora Reed dice va que ahora el académico los asuntos importa, académicos. Y la doctora Reed ahora va a compartir con nosotros por qué el académico importa. Buenas noches, presidenta, por la oportunidad de compartir los asuntos académicos esta noche. Queremos darle a poner al día a la Junta sobre la educación compensatoria, el proceso. Hemos hecho mucho trabajo con la ayuda de muchos de los de las personas en la división a través del verano y el otoño. Estoy muy entusiasmado de compartir el progreso que hemos hecho en la implementación del plan. Okay, la diapositiva. Así que una de las cosas que quiero estar segura, asegurarme de que aclaremos es el proceso. Es que hasta hoy hemos conducido comunicación extensiva con nuestras familias sobre el proceso de educación compensatoria a través de la división. Hemos hecho más de 30,000 IEPs y también reuniones de 504, más de 27,000 horas de servicios compensatorios a los estudiantes, que ha sido también, hemos también reembolsado a las familias sobre los gastos. En este caso, hemos pagado más de 5.5 millones de dólares a las familias en servicios privados, así que ha sido un trabajo enorme. Yo creo que es importante que la comunidad y que ustedes reconozcan cuánto trabajo hemos hecho y el personal también ha hecho para completar este proceso. Así que una de las cosas que quiero compartir es algunos de los detalles. Y en este momento estamos, en este momento ya hemos alcanzado 96.7 con conferencias y esta de agosto 28.
Hemos continuado a hacer más reuniones desde agosto y estamos esperando que tengamos 100% de nuestras reuniones ya para finales el 15 de octubre, que es una extensión de los Oficina de Derechos Civiles. Así que la Oficina de Derechos Civiles y nuestro contacto con ellos han sido muy complementarios en los esfuerzos de la comunidad y por eso hemos hecho la extensión hasta el 15 de octubre. También nuestro personal continúa a trabajar mucho para continuar a alcanzar y para contactar a nuestras familias y las que no todavía hemos contactado. Así que una de las cosas que queremos compartir es que cada uno de estos reuniones de IEP de los 30,000 y de los 500 de reuniones de 504 actualmente es una mesa colaborativa para elegibilidad para determinar los servicios compensatorios y estas determinaciones han sido en términos de horas de servicio 20.4% de estudiantes que se determinaron que eran elegibles con más de 60 horas de servicios proveídos por la FCPS. Los servicios incluyen instruccional, también servicios de destrezas de vida y servicios de empleo. Algunos ejemplos de estos métodos incluyen la escuela de verano y también escuelas individuales y también con programas de ESY, programas de servicios de año escolar prolongado. Y también las familias han tenido la oportunidad de tener opciones de proveedores privados. Cuando eso se discute en las reuniones de IEP, los padres reciben reembolsos si es que lo merecen. Quiero también compartir que en cuanto al reembolso a las familias, desde agosto 30, tenemos 5.5 millones de dólares, la mayor parte de los cuales fue basada en las necesidades durante el periodo de la pandemia de abril 2020 hasta junio 2022. Aproximadamente 3,000 IEPs lo encontraron elegible para que le reembolsen hoy. Y también sabemos que algunas familias han experimentado problemas, retrasos en ese reembolso. Y pedimos perdón por eso. Apreciamos la paciencia de la comunidad con ese proceso. Estamos ahora mirando a ver de diferentes maneras para poder adelantar ese proceso, para que podamos adelantar en este proceso de reembolso. Y como mencioné, más temprano hemos podido pagar lo que debíamos. En términos de nuestras acciones con este proyecto, quiero recordarle a la Junta y a la comunidad que nuestras conversaciones siguen en colaboración con la Oficina de los Derechos Civiles y ellos han expresado gratitud. Están muy agradecidos con el equipo de FCPS por nuestro progreso y por todos los esfuerzos, incluyendo reportando el proceso. También auditoría por FCPS y la Oficina de OCR va a continuar a apoyar este proceso y los esfuerzos de este progreso. Y en este progreso quiero también terminar diciendo que hemos tenido un porcentaje muy alto en la participación en las discusiones también del IEP, de los equipos de IEP para dar y queremos darle las gracias. Y eso es los asuntos académicos. Stolen, muchas gracias. Yo tengo un miembro de la Junta, doctora Henderson, quiere hacer una pregunta. Yo sé que es una sorpresa para todos. Gracias por este reporte tan importante. Yo quiero también quiero hacer algunas preguntas en cuanto a ese trabajo, pero antes de eso quiero darle las gracias a todo el personal, porque sé que esto ha sido un proceso, un esfuerzo muy grande de nuestra oficina central que están tratando de facilitar y de administrar este proceso, sobre todo para las maestras de las clases y los case managers, que son los maestros que se ocupan de la educación especial. Es muy significativo. Una de las cosas que quiero enfatizar y que yo creo que usted habló de eso, quiero asegurarme que nuestros padres
están entendiendo cómo la elegibilidad es determinada, porque cuando uno mira a la data, a la información y dice que solamente 20.4 de estudiantes, así que 80% de los estudiantes no fueron elegibles. Yo quiero claridad, yo quiero que me explique que esto no es una decisión predeterminada, que eso es lo que no está muy claro. ¿Cuáles son los criterios? Así que si puede hablarme sobre ese proceso un poco más. Gracias, doctora Anderson. Claro que sí. Sí, es verdad. 20.4% de los estudiantes se determinaron elegibles y eso incluye más de 60,000 horas de servicio que fueron proveídos. Esas decisiones fueron hechas en la mesa del IEP, el Programa Universal de Educación, en conversación colaborativa entre la personal de Fairfax County y los estudiantes y las familias en la mesa, no siempre los estudiantes, pero el Fairfax County, el personal y las familias. Así que a través el curso de estas conversaciones, una variedad de datos fueron data de evaluaciones, anecdotales, conversaciones para hacer esta decisión. Para ver si ese estudiante se puede beneficiar o no de esos servicios compensatorios. Así que tenemos nuestro subdirector, asistente de educación especial, el señor Edmund, puede clarificar un poco sobre cómo se hicieron esas decisiones. Lo que usted dijo, señora Reed, está correcto. Es un proceso muy individual donde los equipos se reúnen con los padres y los equipos hacen esa decisión. Es muy individualizado, es un proceso individualizado para determinar si los estudiantes necesitan o no, mirando también el periodo de la COVID, los servicios que a lo mejor no recibieron y cómo la instrucción fue dada durante este periodo de la COVID. Los requisitos están delineados en el acuerdo de OCR también. Gracias por tu respuesta. Gracias, gracias. Otra segunda es para apoyo del personal. Sabemos que ha sido un esfuerzo muy grande por parte del personal que tuvo que hacer ese trabajo. ¿Cómo sabemos que no estamos quemando a estos maestros que tuvieron que dar estos servicios compensatorios? Yo sé que la colección de nuestra data fue un problema y que también los estoy queriendo saber, quiero asegurarme que cómo van a ser el resto de las reuniones y para los eso es una buena pregunta. Uno de los esfuerzos más grandes del personal que tuvo que hacer durante la después de la pandemia, yo diría que las escuelas que yo visité este año, pero también en la primavera del año pasado, todo el personal se reunió para apoyar nuestro personal de educación especial. Hubieron muchos directores, el equipo administrativo, también decanos de nuestras escuelas, para apoyar el personal, el personal de educación especial. Habiendo dicho esto, ha sido un esfuerzo muy grande. Como se saben, hemos proveído 30 minutos de educación especial. Hemos pagado el año pasado y este año también por el trabajo extra y también el tiempo extra que han dedicado a este esfuerzo. Y por todo el... no sé si hemos dado el apoyo que se merecía. Y la última pregunta es sobre el reembolso. Me preguntó uno de mis intuentes. El criterio para el reembolso realmente fue determinado en la mesa, de la mesa del IEP, de la mesa del 504. Doctor Emmons, ¿podría proveer un poco más de clarificación en el tipo de la escala que para reembolsos de las familias? Esto no fue un factor para nada. Con respecto al reembolso, se determinó por la información que se le provió, que se dio a los padres a la mesa, considerándose determinar cuál era el reembolso. La cantidad de reembolso sería
los muchos padres dieron información con respecto a tutorías que le dieron a sus hijos durante el periodo de COVID, y todo esto fue usado para hacer una determinación de cuál sería el reembolso. Yo creo que lo que he escuchado también y lo que creo es que el ingreso de los padres no fue consideración, sino los servicios necesarios que tenía que haberle dado para hacer la decisión del IEP, los miembros del IEP. Eso es correcto, sí. Gracias. Ms. Hausmeister. Gracias, y gracias por este reporte. Gracias a los miembros, el Dr. Edmonds, por abogar, por hablar desde el mediados de julio con respecto al reembolso de los servicios. Yo sé que ha habido una descarga muy grande de nuestro personal también de que sucedió. Me gustaría hablar sobre un proceso para pago directo para los vendedores, lo que ayuda mucho cuando los padres tienen mucho dinero que tiene de reembolso. Quisiera hablar ese pago directo no solamente por los servicios hacia adelante, sino también que se le entregaron, pero no ha sido pagado. Los padres pueden iniciar un proceso para hacer ese cambio. Ese es mi entendimiento. Es correcto, sí. Eso sí es correcto. Y esto que los vendedores no tienen que pagar, no son contentos, pero las familias saber que no tienen que estar si es que no le han pagado ya los servicios. Sí, gracias, Ms. Hausmeister. Yo creo que este proceso que no hemos tenido en reclamos de OCR de esto previamente, así que nosotros, de muchas maneras, muchos de los procesos que hemos desarrollado han estado persiguiendo la tarea un poquito, y parece que aún no, que arreglamos el proceso y va a terminar, pero sé que estamos trabajando, asegurarnos que los vendedores están en nuestra lista de pago directo, y veo que nuestro CFO, Ms. Borden, está aquí remotamente. Lee, tienes un minuto para compartir cómo ese proceso de reembolso está yendo hasta ahora. Sí, yo creo que está yendo bastante bien. Ms. Ahora quizá puede responder algo más rápidamente, Ms. Hart, pero podría decir que hemos tenido 3 empleados de finanzas para ayudar con el effort. Con el esfuerzo. Gracias, Ms. Borden. Ms. Borden se está refiriendo a que en realidad hemos pedido varios empleados de finanzas para ayudarnos porque teníamos una baja de empleados para hacer reembolsos. Aparte de hacer ese pago directo de los vendedores, tenemos padres que necesitarán, que no tendrían que estar pagando a los vendedores. Gracias, Ms. Borden. Gracias. Y solo para decir al público, si hay un miembro que tiene preguntas de reembolso, ¿de quién deberían de contactar? Doctor Emos, ¿podrían contactarme a mí o Deb Scott? Y podrían copiarme a mí si es necesario también. He tratado de ser muy responder a los padres cuando ellos hacen preguntas con respecto a la investigación y con respecto también a su reembolso. Y una pregunta última del doctor Anderson, de que 20% fue encontrado elegible y 80% no encontrado elegible para servicios. ¿Cuál fue la guía de apoyos a las familias o proceso de cómo pueden? Sé que la evidencia fue anecdotal con respecto en ayudar a las familias en IEP, y los alumnos de sí mismos abogaron en sí mismos de lo que sentían o no sentían que necesitaban con servicios compensatorios. Gracias, Ms. Hausmeister. Optaremos. ¿Qué dimos? Probemos un montón de varias cartas que incluían en la presentación de Dr. Reed, que detallaba el proceso, y también las preguntas y respuestas, el servicio compensatorio de sitio internet, que los papás y alumnos, en nuestros casos, son alumnos que pueden haberse graduado, que están pidiendo servicios o servicios compensatorios también. Hemos enlistado esa información en nuestras cartas que hemos mandado, 2 correos electrónicos desde enero, así como mandamos cartas por correo para corresponder con los padres, así como los alumnos y aquellos que quizá hemos perdido. Toda esta información está delineada en la letra y también en nuestro hub.
así que padres y alumnos pueden tener acceso a esa información. Una pregunta última, si los han optado de optar de que para los proveedores privados, ¿hay algún camino que ya pueden encontrar un vendedor o de servicios no terminan? ¿O las personas que están trabajando se mudan lejos de FSPC? ¿Necesitamos esas horas? Es una gran pregunta. Yo sé que estamos bajo cierta tiempo, línea de tiempo. Doctor Emos, ¿hay alguna opción de familia si tienen que encontrar un vendedor? Es definitivamente pueden hablar sobre las escuelas previas a nosotros también y podemos ver si podemos poner información también en el hub, esa información. Eso sería muy bien. Así que las familias pueden buscar información. Gracias de nuevo a su equipo y el personal, el maestros. Ha sido realmente un peso muy grande que se ha levantado y aprecio a la asociación especialmente que trabajaron bastante duro para poder apoyar esto. Gracias. Ms. Keys Camara. Gracias. Quiero agradecer al personal y la paciencia de las familias. Realmente fue muy difícil, tiempo difícil de periodo en ser, enterar el periodo de COVID, tratar de ver cómo servir a nuestras familias y quizás el idioma no fue el mejor ese tiempo o el lenguaje no fue lo mejor, lo que nos llevó a lo que somos hoy día. Pero hemos visto personal, miembros, trabajar tiempo adicional para poder apoyar eso. Una de mis preocupaciones son cómo vamos a apoyar o quizás hay algún lugar en identificar dónde quizás más apoyo sea necesario o dónde el personal está sufriendo. ¿Cómo podemos monitorear esto? Porque parece que a mí que es realmente es un peso muy grande que no podemos intentando entender cómo podemos proveer ese nivel de apoyo al personal a medida que están implementando, aparte de todo eso que están haciendo. ¿Y si tenemos apoyo de personal para aliviar lugares de estrés extremo? Gracias, Ms. Keys Camara. Con respecto a las conferencias que se tienen que hacer, lo que es un tiempo bastante grande de cumplimiento, de preparación de las conferencias, de la recolección de data, que hablamos anteriormente, realmente son un tiempo bastante grande que tenían que usar. En realidad, ese punto, el 96% han sido ya coordinadas las conferencias, los que se le han dado los servicios compensatorios. Creo que tenemos ya contratos por aplicación. Tenemos personal que ha aplicado para ser proveedor de esas horas. Así que, doctor Emmons, yo creo que ya pasamos la parte más pesada. Pero quiero asegurarme que esto es decir, aún estamos educando ahorita a todo nuestro personal ahorita, pero la parte de conferencias creo que ya estamos cerrando. Pero, doctor Emmons, con respecto a la provisión de estos servicios, yo creo que estos serían para aplicación, pero creo nuestros maestros pueden proveer estos servicios, así como los vendedores que tú has estado hablando antes, así que estamos reclutando maestros que quieren ayudar a participar y proveer servicios a los alumnos. También estamos viendo servicios virtuales. Hemos hablado con un vendedor con respecto a eso y continuamos a tener conversaciones para ver cómo podemos asistir en la entrega de servicios también. Así como apoyar a nuestro personal en sus esfuerzos, lo que ha sido, como indicaba, un peso bastante grande. Necesitamos que los jefes de departamento que los ayuden dándoles entrenamiento y, por supuesto, nuestros apoyos a los procedimientos que apoyan a las escuelas. Nuestro departamento también tiene horas semanales de oficina ofrecidos a nuestro director, personal de apoyo para contestar cualquier pregunta. Con nuestro equipo de data está trabajando excesivamente con nuestras escuelas. Hace un par de semanas atrás proveyó de una lista de escuelas, no, una lista de alumnos que necesitaban en continuar en buscar porque ellos pueden haber sido alumnos que han sido privados o que alumnos que han estado teniendo enseñanza en casa. Tenemos que asegurarnos de que todos nuestros esfuerzos van
que los alumnos, que por lo menos comunicarnos, por lo menos para terminar, si hay más reuniones que se tienen que hacer. Nuestra estimación es que alrededor de 500 más, que puede ser o puede ser que tenemos que hacer un seguimiento más. Lo siento. Perhaps where you may have parents that, hey, my kid is missing something, I went ahead and paid for this, but then there were parents who couldn't pay. So how are we trying to achieve the Entonces, level ¿cómo? La señora está preguntando, ¿cómo vamos a tratar de encontrar un nivel de fidelidad para pagar a esos padres que han usado su propio dinero para dar apoyo a sus hijos? No durante la pandemia y ahora necesitan los servicios compensatorios para sus niños y otros que tal vez no han tenido no han mantenido un récord claro de lo cuánto han gastado. Nuestra intención es que todos los puntos de ese proceso se estén claros. Es también estar seguro de que cada estudiante tiene la oportunidad de tener las horas de educación, de apoyo en la educación y experiencia necesaria para poder encontrar lo que él necesita, lo que dicta su IEP o su plan 504. De nuevo, voy a pedir a la doctora Edmund que conteste esa pregunta. ¿Cuánto más o menos eso cuesta? De nuevo, nosotros estamos con 96% de los equipos determinando la necesidad de cualquier estudiante. Para lo que ya se pagó o lo que necesita ser pagado, que están tomando cuenta de, en esta perspectiva. Ok, nosotros claro que tuvimos familias que no fueron capaces de proveer ese tipo de ayuda a sus familiares y también familias que sí han podido obtener ese tipo de servicio durante la pandemia. Y para esos, los que no han podido, hemos podido proveer tipos de servicios para los estudiantes que no habían sido capaces de poder, progresar durante la pandemia. Y eso quiere decir que las necesidades estaban siendo cumplidas. Se ha determinado qué es lo que faltaba para ese estudiante, qué fue lo que él no recibió, y hemos hecho lo mejor posible para que esos servicios lo fueran dado. Ese es un proceso que tiene la intención, okay, de estar centrado en las necesidades absolutas de cada estudiante individualmente en este punto, que son capaces de tener acceso y oportunidad y seguir adelante en cualquier camino que el equipo sienta que va a ser lo más efectivo para ese estudiante poder progresar. Nosotros hemos atendido un número muy grande de reuniones de IEP y estamos recién entendiendo cómo los padres pueden algunas veces sentir que hay una inequidad solo ya en el comienzo de la reunión y no entender el proceso o no sentirse equipado como todos esos expertos de educación que están cerca de ellos. Yo creo que nuestros trabajadores están trabajando muy duro para tratar de entender cómo poder ayudarlos mejor. Yo sé que esa es la realidad. Yo sé también que los padres muchas veces pueden sentirse como si nosotros no sabemos qué fue lo que pasó. Y eso no es la falta de nada, no es culpa de nada, es cómo la estructura funciona. Entonces, yo solo pido a todos que continúen, sigan monitorando y viendo, ¿no? Si los estudiantes están mejorando en las áreas que tienen que mejorar o que no han mejorado en la pandemia y que ahora sí pueden por los servicios compensatorios que se le ha dado. Es un proceso en los cuales los padres frecuentemente se sienten perdidos
Y muchas veces con toda la razón. Entonces, yo creo que realmente es muy, un área muy difícil. Entonces, yo aprecio la oportunidad de poder reportar, pero yo sé que vamos a seguir trabajando en eso. Entonces, sí, gracias. Muchas gracias, Ms. McCauley. Yo sé que es... Entonces, o sea, yo sé que está tarde, pero yo quiero dejar mi voz para que todos los miembros de la Junta sepan que yo hablo de reembolsar, de reembolsar a los todos los que han gastado dinero proveyendo servicios para sus hijos durante la pandemia. Eso la gente lo está interpretando como una demora intencional y es, pero desafortunadamente está creando una pérdida de confianza en nosotros. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos trabajar con nuestra oficina de comunicación y la relación con la comunidad y con el jefe de comunicación para que con intención comunicar a esa gente que hay una demora, que hay una lista de espera y que nosotros hemos hablado muchas veces en la ausencia de información. Pero la gente, o sea, llena esas lacunas con lo que cree, con la narrativa que creen que pueden entender. Entonces, yo sé, todos nosotros, incluyendo usted, quiere seguir creciendo y teniendo más la confianza de nuestras familias. Nosotros sabemos que eso no está bien, que no estamos felices con el gobierno federal. Y yo creo que es una manera en la cual ellos ponen los términos a eso. Y eso no ha sido, no ayuda a las familias y tampoco ha sido una ayuda para nuestros maestros. Y están tratando de que todos nosotros creemos que los servicios compensatorios es lo mejor. Yo solo creo que el proceso que ellos quieren que nosotros tengamos una resolución voluntaria. Yo no creo que eso está ayudando mucho a nuestras familias. En el final, eso todo es para poder ayudar mejor a los estudiantes. Entonces, las familias, ellos no entienden la demora o qué es lo que está pasando. Y yo creo que necesitan también utilizar el personal y el programa que tenemos del ombudsman. Tenemos gente en ese programa que puede, yo creo, servir como ayuda. De nuevo, conectar a las familias que están preocupadas con los trabajadores del condado. Entonces, ella dice que no se perdió en ella, que estamos acá porque nos obligaron a estar acá con eso de los servicios compensatorios. Hay muchos abogados, ¿no?, que nos han traído hasta acá, pero nunca nos han dado pruebas suficientes antes de que nosotros aún llegáramos acá. ¿Eso qué quiere decir? Que yo sigo queriendo un tipo de respuesta. La observación ha sido, doctora Reed, en términos de cómo la situación a que puede ser evitada, porque realmente fue un tipo de fuente original de falta de confianza o de pérdida de confianza, mejor, donde las cosas han sido prometidas, pero no han sido entregues. Y ahora, por eso, nosotros decimos que no puede pasar de nuevo y que no es posible y estamos forzados a hacer con que eso sí pase, ¿ok? Porque sí era posible. Entonces, no entiendo. Entonces, ella está preguntando, la doctora Reed pregunta, ¿por qué usted cree que la confianza fue fácilmente rota y porque es muy difícil de recuperarla? Ella dice de que es porque nosotros nos hemos comprometido a hacer cosas, hemos dicho que íbamos a hacer las cosas y como usted mismo ha dicho, a hacer lo correcto con nuestros estudiantes y nuestras familias y funcionarios.
que vamos a recuperar esa confianza. Y eso no pasa de la noche a la mañana. Nosotros no llegamos hasta acá de la noche a la mañana, pero nosotros seguimos pensando que cada día nuestros trabajadores se levantan y dan lo mejor y trabajan duro para poder hacer las cosas y para entregar las promesas que, como usted sabe, nosotros hacemos en la educación pública. Y yo creo que gradualmente la confianza empieza a reconstruirse, a recuperarse como resultado de eso. Pero es un día después de un día y después de un día. Es un día después del otro. Y es deliberado. Lo que nosotros podemos hacer es dar de repente un reporte de alguna manera de las mayores razones por la cual las cosas están como están. Pero una de las cosas que yo he sido aconsejada por el personal que trabaja conmigo es que debía ser cuidadosa con cada uno de esos IEPs, con cada reunión del IEP o con cada reunión del Plan 504, y que debíamos enfocarnos básicamente en el individual. El centro de la reunión no es posible darnos una guía muy amplia por sí mismo, sobre lo que debería o no debería ser dado a cada estudiante, porque es realmente único y es basado en cada plan individual. Entonces, dice la doctora Edmonds que ella está acostumbrada a decir eso, que quiere decir que el periodo de tiempo en el cual los servicios que los padres pueden presentar en términos de cuándo esos servicios pueden ser liberados es importante. Los tipos de servicio que pueden haber sido dados antes, así como también tienen una relación con el IEP, es extremadamente importante, pero eso es realmente importante, los puntos que usted hizo, doctora Reed, sobre conectarse con el estudiante, las necesidades individuales de cada estudiante y ver qué fue lo que pasó. Pero algunos de ellos no han entrado en esta ventana que tenemos que seguir para los que se requiere y que están en la guía del OCR. Y también se puede proveer más información sobre eso también, ya que están hablando de eso. También podemos dar información en las cartas que salen en los lunes. Ok. De nuevo, porque yo creo que la Oficina de los Derechos Civiles de Virginia fue específica para los IEPs de los 504. Entonces, también hemos mirado los estudiantes. Estamos mirando a todos nuestros estudiantes que han sido también tenido clases en la casa, así como todos los que han estado en escuelas privadas. Así que hemos tratado de asegurarnos de que todos están incluidos. Hemos visto todo lo que hace parte de la educación. Hemos visto todos esos estudiantes también. Y los servicios también han sido entregados a ellos. Yo imagino que es muy difícil para alcanzar todas las familias que no tenemos ni siquiera en nuestro sistema, como están hablando de los niños en la escuela privada, y que ha sido muy difícil, y eso es porque hemos tenido tantos correos. Hemos tratado una variedad de maneras de encontrar esas familias, de hablar con esas familias, y vamos a seguir haciéndolo. También estamos con los que están en la casa, los que tienen que estar en la casa por algún problema de salud, ¿no? Que también son elegibles. Entonces, muchísimas gracias por todo este trabajo importante. Buenas noches a todos.
Como ustedes pueden saber, este último lunes, el 11 de septiembre, marcó un evento muy trágico en la historia americana y me gustaría tomarme un momento para hablar sobre eso y darle honor a los eventos del 9-11. Es un recordatorio de la fuerza de las comunidades que puede demostrar en tiempos de adversidad. Y ahora marcando el enfoque, la aplicación para los comités. Sin embargo, quiero enfatizar mi compromiso como representante estudiantil para continuar con las oportunidades a los estudiantes para hacer un impacto en el condado de Fairfax. Me gustaría introducir una nueva oportunidad para los estudiantes interesados en STEM. En el año pasado, tuve el honor de participar en el Equity Ambassador Lead Program, también se llama SEALS. Serví también en el Comité de Tecnología y durante nuestra involucración identificamos un problema muy importante. Está limitado las oportunidades en STEM para nuestras jóvenes en la comunidad. En respuesta a este reto, pudimos tomar algunos pasos importantes para establecer una organización que se llama Technology Youth Empowerment, o TAI, resumen. Nuestro equipo dedicado ha estado visitando estas escuelas para promover la educación de STEM, que cubre muchos temas, desde ciencia computadora hasta física, ingeniería, y queremos que el impacto de nuestras iniciativas puede ser expandido con la involucración de representantes de nuestras diferentes escuelas secundarias. Si está interesado en ser parte de TAIP y puede hacer un impacto importante en la educación de nuestra comunidad, inscripciones van a estar en el sitio web. Y me gustaría también ahora hablar sobre otros documentos que estarán disponible muy pronto. Cada escuela, cada miembro de la Junta Escolar y también con la doctora Reed tiene copia de estos documentos y vamos a seguir discutiendo sobre las inequidades de la manera que se le dan notas. He tenido la oportunidad de hablar con estudiantes de varias partes del condado para compilar un documento que resume sus perspectivas. Adicionalmente, he tenido una conversación muy constructiva con el señor Presidio, nuestro Chief Academic Officer, que apoya la consistencia de que todas las notas, de que tengan haya consistencias en el sistema de dar notas. Este documento enfatiza el significado de un sistema justo y que no solamente tiene una influencia, un impacto en la salud emocional de los estudiantes, pero también en las opciones que tienen después de la high school. Y también el documento está hablando de la manera que están dando notas, que está basado en 4.0. Es el trabajo de la Junta Escolar que se asegura que todos los estudiantes tengan la oportunidad de tener éxito. Los asuntos académicos están también disponibles en el sitio web del FCPS para cualquiera que los quiera ver. Al final del documento los estudiantes presentan y dicen cómo quieren que esa equidad se implemente consistente y que tenga consistencias en las políticas de dar notas. El próximo documento que me gustaría enfatizar tiene que ver con la cafetería, un tema que muchos estudiantes están interesados. Este documento también habla sobre cómo las escuelas están implementando la elegibilidad de la comunidad y también se llama SEP, para garantizar un almuerzo gratis y accesible para todos los estudiantes sin necesidad. Esto crea una disparidad en muchos estudiantes y muchos estudiantes no tienen almuerzo por varias razones. Actualmente 45 escuelas han adoptado SEP y comparativamente eso extiende a unos 177 más. Es bueno también en las escuelas CAP, los estudiantes pueden obtener un almuerzo sin ninguna barrera económica. En contraste, estudiantes que no están en escuela SEP pueden tener dificultad pagando por sus almuerzos y si no califican para almuerzos gratis. Y esto es porque hay un reto muy, muy complejo que muchas familias están enfrentando. Así que para asegurar que los almuerzos gratis sean accesibles a todos los estudiantes,
El próximo documento tiene que ver con las cuartos de rezar para acomodar a rezos en la mitad de día. El documento está, está unido a uno que tuvimos previamente. Y la, la Junta Escolar y también la doctora Reed tiene copia de este documento frente de ellos con el programa de mejoramiento de, la, de las escuelas. Deberíamos de tener cuartos para poder rezar en varias escuelas. Es esencial que, usted, que todos sepan la importancia de esto. Desgraciadamente, algunos estudiantes han reportado estancias en las escuelas y los administradores lo han acusado de perder tiempo de no ir a clases. Este documento incluye todos los aspectos relacionados al, al rezo. Cuando los estudiantes aquí oyen sugerencias o... sin embargo, FCPS está dedicado para involucrar, inspirar y estar seguro de que el ambiente para todos los estudiantes sea uno que sea saludable. Esto es muy importante. Todos los estudiantes deben tener el derecho de poder rezar en un área. El último documento que se llama Spirit Matters habla sobre los procedimientos para introducir un programa de espíritu en las escuelas. Este documento incorpora una lista de proveído por el Departamento de Justicia. Yo aliento a todos los estudiantes para tomar acción y considerar implementar este programa en sus escuelas. Spirit Matter no solamente está amplificado para todos los estudiantes, pero también tengo la intención otro asunto importante para traer a su atención es el nombramiento de Wilbur Tucker Woodson High School, Woodson, y el superintendente de Fairfax County por un tiempo extendido. Hablando del nombre de Woodson durante la depresión y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora hablaremos de ya no está alineado con el contexto histórico. Particularly severe hardships, making it appropriate to consider renaming the school in honor of a minority figure. One individual who has garnered substantial support for this renaming is Carter G. Woodson, an esteemed African-American historian and writer. Nevertheless, it's essential to acknowledge the plethora of other highly respected minority figures who can be considered for this renaming. Alternatively, considering renaming it to Prosperity High School could hold great significance, symbolizing the success and growth of our students, especially given the school's proximity to Prosperity Road. Thank you. Thank you. Dr. Reed. Dr. Reed, 3.04, asuntos del superintendente. Gracias, presidenta. Esta noche estoy muy encantada de presentar Janice Saminsky como nuestro jefa de instalaciones y programas capitales que va a ver las mejoras capitales y manejar el manejo de las instalaciones. Es mi que ha servido y trabajó la UCDC de 12 por 17 años y tiene muchas habilidades de manejos de proyectos, demostrando éxito en entregar proyectos largos y dentro del presupuesto. Viene del gobierno de Washington, D.C., donde fue el manager de Program Executive de la División de Construcción Capital. De ahí tuvo un equipo del Distrito de Columbia, de las escuelas públicas, manejando un presupuesto de 2.8 billones de dólares. En ese rol, ya constantemente dio a tiempo procuramientos. Ms. Saminsky trabajó con el gobierno de DC, experiencia extensa, trabajar con las personas alineadas y leyes locales. Antes de estar en el rol de construcción capital, ella fue directora de planificación de instalaciones de DCPS y todas las interacciones con proyectos. Antes de que estuvo el gobierno, ella estuvo trabajando como arquitecto y designó muchas escuelas en DMV
primordialmente en Maryland. El año pasado se mudó a Fairfax County y es una padre orgullosa de FCPS, así que muy maravillosa, muy feliz de juntarse a nuestra comunidad, Ms. Kaminsky. Voy a pedir que por favor un poco comentarios de dónde estás, si no te importaría, de brevemente. Comentarios breves, por favor. Sí, yo quiero decir buenas noches, un placer estar aquí. Dr. Reed mencionó mis antecedentes en arquitectura, pasar los 6 años en el gobierno de DC, antes de eso trabajando en la práctica privada, enfocándome en las instalaciones de K-12. Yo creo que no falte, no sincera, pero realmente es una pasión de mí las instalaciones. Estoy con energía y entusiasmada a trabajar en la comunidad de Fairfax y hacer lo mejor que yo puedo. Muchas gracias por tenerme. Gracias, Ms. Kaminsky. Una de las otras cosas que no estaba en su bio, nuestra junta es muy entre nuestras metas verdes y estar diseñar y entregar instalaciones verdes, que es muy inspirante para nosotros, realmente. Como estaba dejando el Distrito de Columbia, estábamos hablando de nuestra cuarta instalación cero y tengo grandes inspiraciones y experiencias trabajar con Fairfax. Me gustaría ahí compartir que en nuestra última reunión tuve la oportunidad de visitar muchas de nuestras escuelas. Asistí 10 Back to School Nights desde que nos reunimos. Bunny Bridge, Cherry Hill, Chester Brook, lo que creo que son los Chipmunks. Son nuestras mascotas, terminaron, son ya sea gatos o pájaros de algún tipo. También estuve en Graham Road, Hunt Valley, Oakton, donde en realidad tuve la oportunidad de visitar Cockingham Pavas, que son las gallinas que están en residencia, que son unas gallinas muy saludables, que le encantan a los amadas por nuestro personal. Aparte de nuestro Back to School Night, tuve oportunidad de visitar 7 escuelas desde la última vez que nos vimos. Y oportunidad de ver el impacto de instrucción a primera vista de nuestro personal increíble en apoyar y ver a nuestros alumnos. Así que muchas gracias a Braddock Elementary, Cameron, Hutchinson, London Town, Poly Center, Condor Road y Ravensworth, donde tuvimos la oportunidad de ver un montón de alumnos y personal y en trabajo familia. Hoy quiero llamar o hablar sobre ceremonias de premios que atendí con uno de los maestros de la escuela de Katherine Johnson, mi school, Eric Hapaparu. Fue maestro general de ciencias que le dio el premio de Fred Rogers por su trabajo de carrera de dedicación de enseñanza. Es uno de 13 de premios en los Estados Unidos, que realmente es un logro increíble. Y Katherine Johnson, mi personal, estuvo presente mientras el personal de la Legacy de Fred Rogers le dio el premio, ayudó a darle el premio y reconocer muchas felicitaciones a Eric y que aquí no le encanta las ciencias. Muy afortunado de tener a Eric en el espíritu, en el corazón, como parte de nuestra familia de FCPS. También tuve que chequear algunas otras actividades en Woodson Volleyball, la oportunidad de visitar con nuestro director, Karen Floyd, que hizo un tan buen trabajo en Woodson por tantos años. Oakton y Westfield jugaron anoche, y principal director Jamie y yo tuvimos la chance de mirar a nuestras niñas en muchos juegos de hockey, West Potomac, Mount Vernon, McLean y la viernes pasado, un juego de fútbol en West Springfield, de cuando nos tuvo que pasar por la tormenta. Quiero compartir. No hablamos mucho sobre la última junta, pero tenemos 6 de nuestras secundarias que están 10, los mejores 10 del estado por la US News y Reporte Mundial. Estamos muy orgullosos de los 10. Por supuesto, Thomas Jefferson de Ciencias y Tecnología, McLean High School, Langley High School, Oakton High School, Marshall High School y Woodson High School.
Así que queremos felicitar a nuestros alumnos y personal en estas en estos campuses. Quiero recordar a la comunidad que vamos a compartir más información sobre conversaciones comunitarias que va a ocurrir en cada una de nuestras regiones, comenzando 26 de septiembre. Más información va a venir después. Lo siguiente, vamos a celebrar 264 alumnos de 15 diferentes secundarias que fueron reconocidos con el mérito nacional de semifinalistas. Todos estos semifinalistas son elegibles para continuar con el proceso finalista. También quiero compartir de 264 un aumento de 26 alumnos del año pasado. Y así más alumnos que nunca hemos tenido en el condado de Fairfax, incluso antes de la pandemia. Es la cantidad más grande en el récord que nunca sucedió. El más alto fue en 2019, que en récord desde el 2016, que fue la última data que tenemos. Realmente muy entusiasmados de continuar en desempeñarse más allá de incluso a los alumnos que vinieron ante nosotros. También vamos a poner a nuestros alumnos, sin embargo, solo nos pueden mandar a la secundaria. Estamos recolectando estos, pero no es una lista de distribución central. De nuevo, felicitaciones de muchos, muchos de nuestros alumnos en ese mérito, en ese trabajo. Finalmente, quiero mencionar que al principio de este año, muchos de ustedes saben de que la Junta Electoral de Fairfax County pidió que adaptáramos nuestro calendario para este año académico para poder revisar de cerrar las escuelas el 5 de marzo, porque es la elección de la presidencia para ambos partidos aquí en Virginia. Y como hablamos, estuve hablando con consejería legal y dijimos que cerrar las escuelas no va a afectar nuestras horas necesariamente. Así que sí, he decidido operacional que sí vamos a cerrar las escuelas para día primary el 5 de marzo de 2024 y vamos a comunicar eso a las escuelas. Vamos a tener seguridad, dificultades de seguridad, dificultades de parqueo, lo que va a hacer interferir en las cafeterías y gimnasios, lo que son usadas para lugares de votación. Previamente, en las votaciones presidenciales en 2016 y 2020, así que es una continuación de esa práctica. Así que vamos a comentar más información a las familias y personal. Queremos asegurarnos de que esto es comunicación clara esta noche también. Gracias, Madam Chair o Presidenta. Presentación de la doctora Reed sobre la apertura de las escuelas. Entonces, vamos a empezar con un video. Entonces, ese es el primer día en varias escuelas del área, incluyendo el sistema escolar de Fairfax. Estoy muy contenta de llegar a la escuela. Son estudiantes saliendo del bus, las bandas tocando, estudiantes caminando a la escuela, entrando a la escuela. Todos están dando la bienvenida a los primeros días, al primer día de la escuela acá en el condado de Fairfax. Una de las metas que tenemos es que todos los estudiantes que están en Álgebra 1 y que todos estén también participando de alguna otra actividad en la escuela intermediaria. Estamos también contentos que ellos estén comiendo más saludables, que ellos estén activos y también levantarse temprano y salir y ver su mejor amigo y participar de las escuelas. Estamos muy felices con el comienzo del año escolar en las escuelas públicas del condado de Fairfax y va a ser un año espectacular. Go.
Y se puede ver en el video cómo los niños están contentos de regresar a la escuela. Entonces, es un año que va a ser muy exitoso. Es mi segundo año acá y se siente como si nosotros estamos listos para seguir todo lo, ¿no? Lo que estamos viendo y compartir con ustedes toda la felicidad que tenemos de estar acá. Principalmente empezando con la directora de la Junta a las 4:45 de la mañana en la escuela secundaria de Herndon, que estaban listos para empezar el año escolar. Y es una tradición, ellos van a la escuela a las 4:45 de la mañana y la meta de este año es para que alguno de ellos que se incluye todos los trabajadores de la escuela, inclusive los que trabajan por hora, ¿no? Y que queremos agradecer a todos los maestros sustitutos, a que estamos contando con ellos y ni siempre hemos reflexionado en esos números, en la gente que trabaja, pero que no es trabajador constante en nuestro condado. También son parte de nuestra familia, no importa la cantidad de horas que trabajan. Y también estamos en una escuela global con más de 200 idiomas y más culturas que traen sus perspectivas, sus pensamientos y sus opiniones, y también que les gusta participar, ¿no? Tenemos también el transporte, 90% del transporte fue de mucho suceso ese primer día. Más de 1,700 choferes, ¿no? Que están llevando los estudiantes a sus escuelas con toda la seguridad posible todos los días. Y como sabemos que hay algunas fallas, ¿no? También hemos tenido un comienzo muy suave y de los 6,390 rutas de bus, ¿no? Que se hace diariamente, es parte de nuestro proceso anual de usar 82,000 millas al año. También quiero asegurarme que nosotros le damos unas gracias muy grandes a nuestro personal de alimentación y nutrición que sirven más de 76,982 comidas en una base diaria, ¿no? Y todos tienen alimentos muy saludables. Hay más de 63,000 desayunos y más de 63,000 almuerzos todos los días. Entonces, para pensar, ese es un número increíble. También tenemos todas las escuelas, todos los que nos hacen la parte de tecnología, que hacen con que nuestros estudiantes usen la tecnología dentro de las escuelas. En el tercer día de escuela ya habíamos distribuido más de 108,000 computadoras. Eso no es un número insignificante. Nosotros necesitamos también pensar que estamos tomando cuenta de nuestras familias. Acabo de introducir, de presentar a la señora Sminsky, que es la nueva jefa de las facilidades de las escuelas del condado de Fairfax. Entonces también hemos recibido fondos en un referéndum que nos va a permitir no mejorar y renovar nuestras escuelas, nuestro personal de limpieza, que son más de 1,300, están totalmente trabajando duro y dando la bienvenida a todos los demás. También les damos la bienvenida a todos ellos que mantienen nuestras escuelas limpias para que todos puedan disfrutar de eso. Y también a todos los otros participantes del personal en las escuelas que están trabajando demasiado duro y que incluyen nuestros oficiales de seguridad,
los policías que trabajan en la escuela, el equipo de seguridad, el equipo de estar todos al tanto de lo que está pasando. Es mucho trabajo y eso hace para hacer que nuestros estudiantes estén todos, las familias, los maestros, todos a salvos y seguros durante el día escolar. También queremos que todos entiendan las lecciones que están aprendiendo y que mucho de eso pasa, las lecciones de vida, en los edificios de las escuelas, adentro de las clases. Tenemos 25 high schools, escuelas secundarias, 2,600 estudiantes que participan en los deportes, en la banda, en el teatro, en todas las actividades que hay en la escuela. Y yo creo que la escuela intermediaria, la middle school, la parte atlética está empezando ahorita y también tenemos un número muy grande. Vamos a tener un número muy grande de todos los participantes de la middle school, de la escuela intermediaria, muy pronto. Quiero agradecer a todo el equipo del FCPS por el tremendo esfuerzo que han hecho para que tengamos un comienzo de año muy fuerte y que podemos, o sea, tener un año muy exitoso. Agradezco a los directores, a los subdirectores, a la oficina central, al personal que ha trabajado todo el tiempo para hacer que a la clase de 2036 que van a graduarse en el 2024. Muchas gracias a la doctora Reed. Dice que los datos que ella ha dado son muy importantes y que ella está muy contenta que se ha compartido con toda la junta directoria. Yo he recibido una carta muy linda de un estudiante del tercer grado preguntándome para que vea en los buses que son cuadrados, o sea, con ángulos en vez de los buses redondos. Yo creo que actualmente eso es lo que nosotros teníamos, pero viendo de una manera de comercial, no los estudiantes les gustaría tener más buses y que no hubiera, por ejemplo, demora cuando ellos aún están esperando, o sea, para llegar a su clase. Entonces ella está diciendo también que si tú pierdes el bus, ya no tienes cómo llegar a la escuela. Entonces, quería que ustedes supieran de eso. Otra idea es que haya una transición de la escuela elemental a la escuela intermediaria, la middle school. Así que lugares como, la escuela Toro, hay niños que nunca han tomado su bus porque siempre han vivido cerca de sus escuelas. Entonces queríamos, ¿no?, que esos niños que están entrando o aprendiendo a usar el bus ahora se están despertando muy temprano y no, o sea, no es, necesitan que los recojan y es muy temprano. También necesito decir que estoy muy frustrada con lo que, o sea, con las veredas donde no hay sitio para que los niños puedan caminar y tienen que caminar a su escuela. Entonces, no se puede. Ella dice que sí va a realmente a tomar la bandera, ¿no?, de que hay que dar más atención a la comunidad, que no podemos tener a los maestros dirigiendo el tráfico en frente a la escuela porque no hay quien ayude a esos niños o a los buses a entrar en una escuela. Es un problema los caminantes. La señora McCaughlin. Ella dice que está un poco preocupada con el reporte de la abertura de las escuelas. En los años pasados, nosotros tuvimos un reporte actualizado y yo creo que en 2019 también
se han tenido un reporte de más o menos 40 páginas. So, eso lo que pasó ahora es algo que no había pasado antes y de repente los otros miembros de la Junta han visto. Yo solo he visto alguna cosa, un número básico esencial. Entonces, no sé cómo nos pueden ayudar a entender cómo realmente funcionó la abertura de las escuelas, el comienzo de las escuelas este año. Yo estoy contenta a que nosotros no hemos decidido no cómo se abren las escuelas, porque realmente necesitamos enfocarnos en abrir las escuelas. Y no estoy también viendo algún reporte no que se haya tomado de eso. Pero quiero decirle, ¿no?, que de repente sería bueno para usted y su equipo para que vea qué es lo que se ha hecho en el pasado y qué es lo que queremos que sea. Usted sabe que como yo me siento con videos, el video fue muy bonito, ¿no? Pero no estoy seguro que la audiencia, para qué audiencia ha sido hecho. Y sí me preocupa que las personas que tienen preocupaciones y que no están viendo sus necesidades siendo, supridas, ¿no?, para educar a sus hijos. Y uno ve ese video maravilloso y parece que es una promoción, una propaganda de algo. No estoy segura si lo que se ve realmente es lo que está pasando. Yo necesito saber, ¿no?, lo básico de nuestras escuelas. Entonces, dice la señora que ellos han contratado este reporte basado en lo que había pasado previamente, que tuvieron un consultor que escribió y que eso fue lo que ellos realmente querían tratar de hacer este año y querían que fuera hecho en la casa, en el propio sistema del condado. Voy a buscar los datos, ¿no?, para que se puedan capturar mejor la esencia de un día de apertura de una escuela. También puedo regresar y podemos mirar los documentos del año pasado. Y también puedo ver esos números que usted está hablando. Hay dos cosas diferentes pasando acá. Una es un PowerPoint que tiene fotos preciosas de nuestros estudiantes y de los empleados que trabajan en las escuelas públicas del condado, pero los datos son mínimos. No se encajan en una página. Entonces, yo creo que realmente yo soy una persona de datos y me gustaría ver mejor qué fue realmente lo que pasó. Dice que parece que todo es un poco confuso y que cree que estamos muy arriba de los 180 mil estudiantes. Estamos cerca a 79.7 en ese momento. Ahora estamos con, hay menos estudiantes, 179 mil. Entonces, hay menos estudiantes de que antes. Estamos, aumentando, está disminuyendo la cantidad de estudiantes. Y por donde yo puedo ver en el final de junio, tenemos más estudiantes este año que el año pasado. Yo creo que es un problema de cómo la gente quiere ver la ecuación. Yo puedo decir que ustedes ven la ecuación de cómo, la cantidad de estudiantes le ha ido el primer día y también cuando termina la escuela. ¿Dónde es cuando abren las puertas? Entonces, ella quiere que le den un reporte mejor sobre cómo funcionó el primer día de escuela acá en el condado de Fairfax. Entonces, no, ella dice que no tiene ningún apuro y que está más enfocada en cómo se puede hacer funcionar todo en su tiempo y en el equipo de la superintendencia, ¿no?, de una manera significativa y para que el público, cuando vean
cómo se abren las escuelas, cómo se regresa a la escuela en el condado de Fairfax, que eso fue un poco sorprendente para ella. Yo estaba también buscando un poco más de información sobre eso. No habla la señora Ricardi Anderson. Entonces ella dice que quería saber, o sea, más cosas. ¿Cuántas maestras han empezado a emplear? No, que ella habló de las prácticas, de las tradiciones, de cuando van a la escuela, cuando sale el sol, cuentan las historias, pero estamos hablando de otras cosas, o sea, cuántas maestras han sido contratadas, cuántas vacancias de maestros aún tenemos, cuántas maestras tienen licencia para, o sea, para poder enseñar, cuántos son solo embajadores que están ahí se haciendo presente y para saludar a los que llegan. O sea, eso es realmente lo que cuenta la historia y realmente es lo que habla de lo que la comunidad está escuchando. Porque yo sé que el primer día yo compartí con usted lo que un padre que estaba muy contento de regresar a la escuela con su hijo. El hijo tenía dos sustitutas y cómo va a ser una buena experiencia. O sea, si él no sabe ni siquiera quién es su maestra. Esa es una historia que yo personalmente me parece que todos tienen que escuchar. Otra preocupación que tengo es que estoy mirando datos del junio pasado y ahorita veo que la cantidad de estudiantes en julio era 181,000 y ahora estamos con un total de 179,000. Entonces, o sea, ¿qué pasó, no? Del septiembre del año pasado, septiembre del 22 al septiembre del 2023, tenemos 15,000 estudiantes menos. Entonces, no tenemos sistemas que ya son viejos, o que ya no. Hay varias escuelas que están teniendo problemas con el aire acondicionado. Algunas de esas pueden estar siendo renovadas. No, yo no estoy segura, pero muchos de esos edificios están teniendo problemas porque están viejos. Lo que sea, o sea, la experiencia es que estamos teniendo una ola de calor y que es muy difícil estar en una escuela sin tener un sistema de aire acondicionado para que los estudiantes puedan sentirse mejor. So, eso es un plan que podemos hacer para el futuro. Y me gustaría tener un sentido, no un sentido de qué es lo que va a pasar, de que vamos a tener aire acondicionado, que vamos a tener algo que está enfriando la escuela. Entonces, ella está pidiendo que le enseñen un slide de una clase que estaba con 86 grados de temperatura cada día y que eso no puede ser, que es una experiencia mala para los estudiantes. Entonces, que dice que una cosa que ella demostró demasiado fue conexiones con las actividades, con la excelencia de lo que es extracurricular, cuando tenemos 7,000 atletas en deportes, 2,600 en la banda. ¿De cuántas secundarias estamos hablando? Porque la última vez que yo hice esa cuenta, no se suma, ¿no? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Dónde están esos estudiantes? Y los reportes futuros, no, me gustaría tener más información en cómo están realmente nuestros estudiantes y cuál es la historia de los niveles de participación, quién está involucrado, quién participa, dónde están los datos que nos demuestra que no hay barreras para la participación y que realmente hay una equidad de verdad en las escuelas. Gracias, doctora Reed.
para darle un poco de información. En el pasado, este reporte siempre ha ofrecido lo que se hizo en septiembre y entonces había un poco más de data. Así que yo le doy la bienvenida a este reporte. Me gusta que está siendo presentado un poco más temprano. Y me gustaría pensar que no toda la data está incluida accesible. Así que estoy ofreciendo esa perspectiva histórica, pero también yo quería hablar sobre los éxitos de nuestra escuela, lo que está pasando. Y como sabes, el Estado ha dado acreditación, data de acreditación, y es mi entendimiento que todas las escuelas, cada escuela en Fairfax County, con la excepción de dos que están acreditadas plenamente, y esperamos que uno de estas dos pueda llegar a ser acreditada completamente en el futuro cercano, y que la otra será y que no sea la, el rendimiento académico. Entonces, eso es data que la comunidad estaría muy interesada en ver, y me gustaría alentar que en los reportes futuros lo incluyera. La otra cosa es que en el estado de Virginia hace o reconoce una escuela ejemplar y notificaciones. Y estoy muy, muy orgullosa del hecho de que las escuelas públicas del condado de Fairfax tienen por lo menos tres que están listas. Una de ellas es Thomas Jefferson High School, y también Sangster en West Pryor Elementary School. Y también tendría que contar un número muy alto que están siendo reconocidos y que en sus mejoramientos continuos, y que cuando usted mire al tamaño del condado de Fairfax y al tamaño, representamos 13% de todos los estudiantes en el estado de Virginia. Yo creo que esa nuestra representación en esa lista excede ese 13%. Así que me espero que en el futuro su personal puede regresar para un reporte más formalizado para permitir a las personas a saber dónde estamos y los éxitos también que estamos alcanzando para reconocerlos. Y le quiero dar las gracias desde ahora por toda la data, y espero y estoy mirando, estoy entusiasmada para el año, para el mes que viene. Gracias. Bueno, Ms. Nemesh, ¿quisieras hablar? Sí, gracias. Sí. Dr. Reed, siempre me entusiasma mucho ver el desarrollo al principio del año escolar, así que muchas gracias. Tenemos que seguir, tenemos que asegurarnos de seguir teniendo esos éxitos. Quiero preguntarle si ha habido ninguna observación única hasta ahora, cómo es que que si hay algo único o diferente este año en cuanto a los que viene a relucir en este momento. Yo creo que ha sido aparenta ser que el principio del año escolar y los últimos años también tenemos la rutina, que las rutinas los estudiantes están más acostumbrados o saben mejor las rutinas. Y también muchos de los back to school nights que yo asistí. A lot of the routines that have been known and class routines are, students are coming back really prepared and I think more focused, honestly, than a year ago. So, and staff, I think, are, you know, more prepared in the sense that it's just a little more time has passed, and I think we're clearer. So I think that I've, from a high level, just seen a lot of excitement about the start of the year,
And, you know, that deep sense of pride that's familiar, I think, to students, staff, and families here in Fairfax. No, that's awesome. And I'm wondering if... También estoy pensando. No, solo quiero estar segura que aún tenemos el apoyo para que puedan participar to get tutor.com. Más tarde. Yo solo quiero saber si tenemos, seguimos teniendo ayuda gratis de tutores para uno a uno con los estudiantes, si la comunidad sabe no que existe ese servicio, si aún tenemos el 24/7 donde ellos buscaban tutores, buscaban ayuda para sus cursos y lo podían hacer, o sea, no lo podían encontrar. Entonces, el primer trimestre siempre pasa muy rápido y tenemos que saber si esos niños están recibiendo las ayudas que no, necesitan. Ella dice que no tiene ningún número aún, no sobre la salud mental y sobre los tutores y la ayuda que todavía estaban teniendo el año pasado. Está muy temprano aún en el año escolar y estamos, o sea, tratando de buscar recursos adicionales también para la comunidad esté al tanto, no de las reglas y regulaciones de los estudiantes y también que haya una herramienta de que ayude a los estudiantes en este momento. También tenemos que pensar que hay problemas de discriminación y que necesitan también más apoyo. Está preguntando si tiene alguna actualización de dónde hemos dejado en la última reunión y que el personal sigue tratando de buscar datos, ¿no? Y procesar la información que está disponible. Entonces vamos a tener más reportes en ese asunto. Entonces no queremos también que un estudiante haga un reporte y que no podamos, o sea, hacer un seguimiento para eso, ¿ok? Entonces, muchas gracias por eso. La señora McLaughlin tiene otra pregunta. Es más una observación rápida. Yo estaba pensando que escuchando a los miembros de la junta y esperando que tal vez su equipo, a la señora Reed, se está dirigiendo, está tomando notas de todo lo que hemos hablado porque la gente está preocupada con lo que está pasando en la escuela y quieren que se mantengan todos al tanto de que las familias sepan lo que está pasando en la escuela. Quiere saber también por qué antes teníamos enfermeras, ahora solo tenemos ayudantes de enfermeras. También parece que no hay muchos psicólogos ni muchos trabajadores sociales. Estamos con poca gente. No, o sea que estamos más celebrando la abertura de la escuela cuando tenemos muchas posiciones que no han sido llenadas, muchos programas, muchos servicios, no, que no están al tanto de lo que se espera en la instrucción directa de cada clase. Usted ha dicho que más o menos no hay 15,000 que se van a graduar, o sea, hay años que se gradúan más, hay años que se gradúan menos. So, cuando uno dice que tenemos 15,000 o más que entran en kindergarten, eso quiere decir que hemos crecido por 15,000 estudiantes. Entonces, estamos en una explosión de nuevo. Entonces, eso nos ayudaría también a entender porque la junta directiva ha estado anticipando un presupuesto que puede impactar, que puede ser impactado con el crecimiento. So, necesitamos saber qué números, los números son muy importantes. Entonces, no. Mm-hmm.
Entonces ella está diciendo que la gente que no entiende, cuando ellos creen que hay 15 mil estudiantes nuevos, ellos no están pensando, ah, porque tenemos 13 mil kindergartens nuevos, no podemos, ¿de dónde sacamos 2 mil alumnos más? Entonces se han mudado al área más 2 mil alumnos. Entonces queremos que todos puedan entender exactamente qué es lo que está pasando. Y entonces están pidiendo también que abra la entonces están hablando de educación especial en clases que son más largas, a que necesitan poner más personal en el trabajo. Entonces parece que la asistencia ha mejorado más aún. Han visto viniendo a nuestros eventos. Han sido muy, muy buenos. Y los padres también han estado en los eventos, muy felices, muy orgullosos de los PTAs. Y los miembros del PTA han estado trabajando en cada uno de los eventos, haciendo un gran trabajo. Y también empezamos juntos a nuestras escuelas, matemáticas, trabajo intenso de matemáticas, servitación, comenzando incluso antes de que la escuela comenzara, asegurándose que los niños estaran en la clase correcta de matemáticas. Así que un realmente muy buen trabajo. Yo realmente quiero a los colegas algunos números que hemos visto y que me encantaría ver. Y continuando, va a ser muy interesante de ver, ya que tenemos a nuestro plan estratégico y que hemos hecho todo ese trabajo, hablando en unos minutos de expectativas ejecutivas. Estamos viendo este reporte. Yo creo que los miembros han hablado que van a salir en esos reportes. Eso va a ser una información muy valiosa para la Junta y para el público. Pero me gustaría tirar ahí, y realmente a mí me gusta mucho la niña linda al final del video, pero me gustó los videos. Ya, como criar a una filmmaker. Yo creo que clips cortos de mucho de lo que está sucediendo, mucho orgullo, y capta la esencia de ese primer día de escuela para muchas personas. Realmente es muy buen instrumento. Gracias. Con ello, yo no veo ningún otro miembro hablando. Vamos a continuar con la siguiente nota. Y nosotros vamos a terminar la interpretación a partir de este momento. Gracias a todos por su participación. To replace the operational expectations with executive expectations and update the strategic governance manual accordingly as detailed in the attachment on board docs. Is there a second? I will second. Ms. Pekarsky, would you like to speak to your motion? I will try, even though it's way past my bedtime. After the completion of the strategic plan, the school board had two retreats and a work session to discuss these revisions to our governance manual. The result of these was an update to our current operational expectations, now revised to executive expectations. These revised expectations will provide a structure of accountability for the superintendent to report on the division's progress towards meeting the goals of our new strategic plan. Part of this new accountability structure, the superintendent will provide annual monitoring on each executive expectation during a public meeting. The board will then vote to approve each expectation monitoring report, or we will be able to request a written action plan or correction. I hope everyone can vote for this. Thank you. Ms. Mara, would you like to speak to your second? Yeah, I think, you know, these executive expectations are the way that the board is going to show to the public how we're keeping the superintendent accountable to what the public has elected us to do and expects of our public schools. So I'm very eager to have
this new, this updated system in place, which is the high level standard for how boards govern. And I'm eager to have a record of all of these reports to go from this point forward into the future. Thank you. Thank you. Seismerheiser, would you like to speak to this motion? Yes, thank you, and I'll be brief given the late time. First, I just wanted to thank Ms. Tolan, you and Mr. Frisch, and the board's hard work in our two retreats and the work session, as well as Dr. Reed, for really shepherding this process through. One of the things that last year when we worked on the strategic plan and passed the strategic plan, I kept hearing from community members is, well, how are you going to make sure that that plan is actually implemented? And one of the complaints of our previous strategic plan was with given turnover in leadership that it was harder to know what was being implemented. And so what I'm really excited about this, and I'm so appreciative of the leadership to get us to this point, is that this is a consistent, transparent, public structure to hold our superintendent accountable and her team accountable to implementing the strategic plan. So it's not just the goal reports, but it's even the expectations of what we expect her to do in, I believe, 13 different areas that's embedded in our governance manual, where the superintendent will come to one of these regular meetings in the public, recorded, to say, here's what we're doing on this particular topic as aligned with our strategic plan. And the part that I'm really excited about in addition to that is that there's consistent follow-up built in. So it's not just here's a report and let's all go home, but here's a report, we agree, we don't agree, here's what we think you need to bring us in addition, and there's a plan for follow-up if the report doesn't meet our standards. So I just love the fact that we had the community and staff and so many people come together to work on our strategic plan that really is, it's the plan that belongs to the community to lift up the schools, and now we have a really consistent structure that we're refreshing that was already there from the previous boards, and I know the previous boards really committed a lot of time and energy to building this structure, and now we're refreshing it to align with our strategic plan that provides for this really transparent public holding of our superintendent accountable to implement the plan. So I'm really excited about this. I appreciate all the hard work in getting us here, and I just can't wait to see the reports and see all this in action. So thank you very much for all the work to get us here. Dr. Anderson. Yes, thank you. I will be supporting the changes to the governance manual, the executive expectations. I do want to say thank you to every member of this board, because we really trudged through all of this through the retreats, and even the conversation just this last Tuesday, the work session, I also thought, Ms. Tolan, you did a really masterful job of shepherding us through that conversation. It was collaborative, it was productive, and it was really something that I think all of us can get behind. So I'm very excited about the place where we've landed. Having an opportunity to have reports that are going to be acted upon, that we are going to decide whether or not it's meeting the strategic goals that we have been set, and then having a corrective action, I think it's a perfect place for our board to really move forward into moving the needle in our division. And so I'm very excited for that. So thank you all. Oh, I do want to highlight one thing that I want to make sure that the public knows if they missed it. There's a whole new section that was not previously there in the previous operational expectations, the safety and security piece, and this was born out of board members' advocacy to really make sure that we were being clear to the superintendent regarding our expectations of safety and security. So again, I think this board did a really great job of really pushing and massaging and ensuring that we have a comprehensive as possible a document so that we can be clear that the expectations that we have for this division are being met. So thank you all. Ms. Corbett Sanders. Yes, Madam Chair, thank you. And it's actually nice that we're talking about this after we just had a conversation about returning to a sense of normalcy. Because what we're talking about here with these executive expectations are an update of the operational expectations and a return to what had been a very, a process that was so important, which is having a process for reporting out on key aspects of the strategic plan
and having the opportunity for board members to identify areas that needed additional work or further honing. In the past, these were done in a next steps process in which board members voted on those next steps, and that was the way that future work was to be conducted. And so what this does is it really formalizes a process that we all know is so important, and that in many ways during the COVID years, we ended up losing that structure, or not losing it, but pausing that structure. And so this is similar to the return to normalcy we see with our kids in schools, with our staffing. This really is a return to a model that is a very important model, and it allows for clear guidance and structure. And I appreciate two things. One, especially the collaborative manner in which everybody worked to getting to where we are in this, and also a recognition about that safety and security piece, because we know that safety and security has a direct impact on the ability of our students to succeed in school. They need to feel safe and confident that they are entering buildings that will be inclusive of their needs, and to make sure that everybody in the building is safe, both the students as well as the staff, and that even in our buses in transit, that it is a safe, they have safe routes to school. And so I very much appreciate this and will be supporting it. And I want to thank you, Dr. Reed, for your leadership and really working with us and understanding that we have to, you know, sometimes it's a more challenging process, but I think we get to the right place. Ms. Keys-Camara. Thank you. I think Ms. Corbett Sanders was reading my mind a bit, but I will revise what I was saying, because I just wanted to provide just a quick overview so that the community can understand what just happened. Of course, we spent a great deal of time on the strategic plan, which I believe provides an explanation of what we expect from our staff and what the community can expect to be happening in our classrooms. And of course, the state of Virginia has provided legislation outlining how school boards oversee, have a part, provide a check and balance, and have a part of providing supervision of our superintendent. And these expectations are what we are expecting from our superintendent. And I know this isn't where we started, but I do think it was a good place to land, with all of us working together and understanding that we had our operational guidelines previously. This is an update to align it with the strategic plan, and it keeps in place, as far as I'm understanding, the reason I'm supporting it today, that check and balance that the school board provides in order to protect the public interest. It is that marriage of the various sources of authority that our community depends upon, and that's why I'm supporting this today. Thank you. Ms. Hamesh? Yeah, happy to follow the comments of my colleagues. I think to your credit, Ms. Tolan, I think some people came into that meeting wanting to postpone. Some people came into that meeting knowing they're going to vote no on this, and we were able to bring it together in a conversation that was healthier than most that we've been able to have as a team. So I'm just really grateful that we were able to do that and end up in a collaborative way at a place where everybody can get behind this. I wanted to take it even a step back and explain to the public. So obviously one of our primary roles is holding the superintendent accountable after we hire her. And normally that's looked like a, you know, series of conversations that the board has internally. We all do our, you know, write-ups, whatever, that gets published to the state of what we think her performance has been. But it really, you know, it's arguable how effective it is to do an entire year look back
without the opportunity to take it one step at a time, component by component, in this way. And so, Dr. Reed, to your credit, for introducing this as a possibility and a process for us to take on, which I know was done in your old division, and as you know, Ms. Asmar-Heiser was explaining earlier, so starting next meeting, we're going to take, you know, if to just make this really simple, if you look at the strategic governance manual, the attachment on board docs right now, under the executive expectations, we're going to start with that emergency superintendent succession component. And Dr. Reed's going to come present, you know, what her understanding of that expectation is, what she's done on that. That one will be very minimal. It's really more of a formality, but the board will have feedback that'll be documented. And she'll have the opportunity to respond to that. And then with each meeting, taking on executive expectation by executive expectation and really thoroughly discussing each topic. So, you know, after superintendent succession, we'll talk about community stakeholders and community engagement. We'll talk about HR another meeting. We'll talk about, you know, financial planning another meeting, and on and on and on, to culminate where the board will meet her at the end of the year, having had all these discussions to properly evaluate her. So really the process is more quantitative, more, I don't wanna use the word objective because nothing's ever objective, but closer to objective than our current process, where she has the chance to present evidence on each of these pieces, and we can evaluate her on really what her staff team has been able to accomplish. So I'm excited about that. I think we're following best practices, which she's you know, thoughtfully led us through. And I think ultimately we've been able to weave in equity in a spirit of a unifying spirit of being able to bring conversations that the community is having and really try to elevate those voices in how we lead our division, which is also a really key important step in what's been included in this. So we relied a lot on some of the old language, but we included pieces that scream that priority. And so I'm looking forward to being able to center equity and in a way that unifies the community through Dr. Reed's leadership. So thank you all, for everyone who's been a part of this. Thank you, Ms. McLaughlin. Dr. Reed, I just want for the public or anyone who's still awake or later on watching this to know that I truly appreciate the collaborative approach you took with this. You recognized and heard from some of us who really felt it was important that we come from with a positive messaging on this, that it's not limitations to you, it's our expectations. And I look at those again with, you know, lofty expectations, so that, you know, the public has also an understanding of what the board is communicating on its behalf, since we are an elected body to represent our community. I've told you how much I value and respect your leadership and what I know you are going to continue to bring to the division. It was a painstaking process. I have been very blessed to carry and deliver three boys, 9 months each. And at times this felt like we were about to go through again, carrying and delivering a baby. It was a lot of work. So anyway, the process was painful, but I think what we have here tonight in front of us is something that is gonna make us stronger as a board and with you in our strategic governance model. And I hope we position you with the next board then to go even further on it. But as I shared during that work session, I'm really eager now to just roll up our sleeves and get to the work. I don't want to do any more policy governance stuff anymore right now. I want us to do the work together in these next 3 months that at least I have left. So thank you again for being a collaborative partner. I have experienced enough in my time, and that's a gift of yours, and I appreciate it. Okay, now it's my turn. So after working all day on these expectations in our Tuesday work session, I went to the Langley High School back to school night. And in discussions with the Director of Student Services there, I was asking him how his team was doing. And as part of the talk, he mentioned this following quote to me. He said, "Leadership is not a muscle to flex. Leadership is building
a skeletal system so that many can attach their muscles and we can all articulate our strengths and move and work together. I just thought that was a good capstone after my day on Tuesday. And this is what the governance work that we've been doing represents to me, the strategic plan and now the executive expectations are parts of the skeleton. We still have work to do, but the bulk of it is done. This is a way to put procedures in place to make everyone more efficient and able to focus on the work that we must prioritize and we must do every day. The work of giving the young people of Fairfax County the best education possible to prepare them for the future. The strategic work and skeleton building is the important work that this board can do to ensure the success of the next board that will be coming to these seats in January. I absolutely feel that I could have been a more effective board member if the strategic plan had been in place and these executive expectations had been in place earlier in my tenure. We've worked really hard on these executive expectations, and I thank everyone at the table. We have had many open and frank conversations and shared this with the public step by step. I am happy to vote for these changes to our governance manual tonight so that we can move forward with our schedule of holding the superintendent accountable for running the operations of our impressive and very large school district. Through this vote, we will be able to start this work immediately. At our next meeting, we will evaluate the accomplishment toward one of these expectations in a very public manner. I, for one, am looking forward to the strategic approach to governing our school district. Okay, and with that, I would like to call for a vote on the motion that is on the screen. All those in favor of the motion? Ms. Corbett-Sanders, Dr. Anderson, Ms. McLaughlin, Ms. Gripkarski, Ms. Tolan, Ms. Keys-Gamara, Ms. Marin, Ms. Amesh, Ms. Cohen, and Ms. Rochus-Eisner-Heiser, and Ms. Darina Koufax. That is unanimous with Mr. Frisch away from the table. Okay. All right, the consent agenda, number 5. Our adopted rules of parliamentary procedure, Robert's rules, provide for a consent agenda listing several items for approval of the board by a single motion. Many items listed have gone through board review and documentation has been provided to all board members and the public in advance. Items may be removed from the consent agenda at the request of any board member prior to the meeting. The consent agenda items are on the screen. Is there any objection to approving the consent agenda? Hearing and seeing no objection, the consent agenda is approved. Number 6, new business. The following are new business agenda items. There will not be a vote on these items this evening, but action is scheduled at a future meeting. The new business items are on the screen. Number 7, board committee reports. There are no committee reports this evening. The next item is board matters. I'd like to call Ms. Eisner-Heiser. I'm not used to being first. Well, thank you very much and happy back to school for everybody. It's been, from what I'm hearing and seeing, 3 really wonderful weeks of school. And I know it's late, so I won't take up too much time, but I just wanted to say it's been really amazing to see the families coming to back to school nights. There have been so enthusiastic, so happy. The principals and staff and teachers have been happy. Even the kids who are coming with their parents are really excited to be there. I think having them back in person consistently across the county, there's just a different energy to it that it's really, really exciting to see. And I see it at our football games and I see it at other sporting events. It's just a feeling of, yes, this is what it's supposed to feel like. And so I think that energy is really exciting to see, and I can't wait to see all the wonderful fun and exciting things our kids do this year. But those back-to-school nights have been special. So
I'm excited to continue to go some more next week, and then looking forward to a lot of really great rivalries in on the football field and amazing marching band shows. Our bands are phenomenal this year, yeah. And the dance teams as well. So that's been a lot of fun. So with that, I will say goodnight to everybody. Thank you, Ms. Cohen. Just a big thank you to everybody who does so much work behind the scenes and in front of the scenes to make school work in the way that it does. And the Cohen household is surviving, so that's always a great nod to all the work that's been put in. So thank you all so much for everything you do, and good night. Ms. Amesh? Yeah, thank you. I wanted to start today, I guess, by commemorating or recognizing the tremendous struggle of a global community. You know, not too long ago, there was the major earthquake in Turkey, but just this last week, you know, a major earthquake in Morocco, devastating entire communities, the flood in Libya, which, I mean, as the first and only Libyan elected in this country, I feel certainly obligated to make note of thousands and thousands of lives lost to natural catastrophe, and yet we don't reflect on the impacts of climate change and the small decisions we make every day in contributing to what ends up being disasters for so many across the globe. Sitting in our own privilege where we can be shielded from much of it, but not for long. At some point, we'll be feeling it ourselves. So my heart goes out to those families. We have an enormous Moroccan-American community here, and certainly a Libyan one since I exist. I just wanted to make sure I commemorate that. We can show extra care, sympathy, and reflection, hopefully, that these moments are ones where we can really take a second to learn something and recognize our role in the broader suffering of others. On a perhaps an equally somber note, it's also National Suicide Prevention Week, which generally takes place the week after Labor Day. It's also another moment to be able to remember our role and the importance of being there for others and paying attention to the signs. This is a moment that highlights Talk Away the Dark campaign. I encourage everyone to partake in that by initiating open conversations about mental health, speaking up and making sure more people know what the research reveals about how we can help prevent suicide, and lighting the way for those who are in distress and don't feel comfortable asking for help. As many of us know, sometimes it is those we least expect who are suffering in silence. Yesterday, we had the honor of receiving a Vietnamese delegation, the Minister of Finance, Deputy Minister, and others. Ms. Tolan and I had the pleasure of welcoming them. They came to learn about the audit practices we have, because Fairfax County Public Schools does such a great job, really, of making sure, and Ms. Ko and her team are exceptional in leading the way in best practices in auditing. So we're very proud of that, and we were happy to welcome them into our community. Today happens to be National Virginia Day. I don't know if you all know that, but it is an opportunity to bask in our history, the good of it. We have a number of presidents that came from Virginia, and certainly much more to learn about our past in building a better future in our community and in Virginia. I also want to recognize that a number of our community members, Jewish community members, will be recognizing Rosh Hashanah and Yom Kippur in the week and days ahead. So wishing them a blessed time with family and reflection in the beginning of the year. Thank you all and good night. Ms. Keys Gamara. Yes, thank you. I want to welcome everybody back to school, and truly grateful for all of our staff members and so many that have made it possible. It has truly been a pleasure this year, as always, to traverse the county trying to figure out where I can meet folks. I had the pleasure of joining a youth rally at Bethlehem Baptist, which was focused on making sure our young people were being prepared to be excellent in their communities, in schools, and just resources and loving people, which is really how we can support in so many ways. I mean, just that those factors of success were exemplified there. I also attended the First Baptist Church of Vienna back to school Sunday with our superintendent and some of our leadership team,
It's truly moving to see how a community can wrap itself around its young. And just moments of prayer and moments of agreement that this is our job. And I do want to thank our superintendent for being there with us, being there with me. It's not my church, but some people might think it is. I also had an opportunity to go to a few Back to School nights at Langston Hughes Middle School and Hunter's Woods. I think I went somewhere else, but I don't remember it right now. But another fun little thing, I had an opportunity to be a guest lecturer at a conflict resolution class yesterday. I'm not sure why they thought being on the school board might make you have something to say about that, but it was a lot of fun at George Mason University. And then one last little tidbit, today I had an opportunity to go to Reston Hospital. They are opening up a women's mental health new section, particularly to serve new moms. As we know, if we serve our parents, we serve our kids, and so as I've done a great deal of work in the mental health field in terms of having to support kids and needing those resources, I was truly glad to see that happening. We are making progress one step at a time. So that's all I want to share right now, and happy weekend, everybody. And we're off to a good start, I think. Thank you. Ms. Pekarsky. Thank you. It's been a great opening of schools. Loved going back to school nights, football games, and just seeing all the kids and staff back. It's been very busy in my household. Good things, of course, but still getting used to the schedules, and packing lunches takes a lot of time. It's been wonderful. This weekend, I'm looking forward to going to the Asha Jyothi 5K at Fairfax Corner, which is a great philanthropic organization in my district who is begging our schools to have their families and staff sign up for their 5K, and all of the money from those signups comes back to them with an extra donation on top. Very generous donation. So if you have some time Sunday morning, please come out. And not to be a sourpuss, folks, but I have to say this. You know, I love efficiency, and I will say this meeting will have gone for over 4 hours when we're done. We had one action item that started at 10:55. I'm very worried about the length of these and the amount of work that we actually get done and the ability for people to follow along. I love our academic matters, but they've turned into full-on work sessions. So I hope we'll have the opportunity to discuss some ways to be a little bit more efficient and maybe constituent friendly for people who want to follow along. Thank you. Yeah, it's extraordinarily late. So I just want to echo what Ms. Pekarsky said. I think sooner rather than later, we need to think about how we can streamline the meetings a little bit more, maybe reduce our speaking time, unless it's an action item that warrants the typical 3 minutes. Staff, I'm sorry you're here so late, and appreciate the hard work that you all do to help us run the division. Have a good night, everybody. Dr. Anders? Just very briefly, it is late. I do want to say thank you to the Glasgow community for coming out to both of the boundary scoping meetings. We've had wonderful, robust conversations, and we're really looking forward to the next steps. I want to say thank you to Principal Hill at West Lawn. As I visited, my first official visit was at West Lawn, and as well as Principal Shannon. It was so refreshing, Dr. Reed, to see such fearless leaders in our schools who are uncompromising about doing the best thing for children. So I really appreciated those visits. And lastly, I want to say a special shout out to Braddock Elementary for inviting us, and you were also there, Dr. Reed,
to attend the Tasteria Guatemala Mural Arts Project Celebration. If you have not had a chance to see it, please, I encourage you to do that. It is absolutely stunning, and that partnership was such a benefit to our students at Braddock Elementary. Thank you all, and good night. Ms. Cora Sanders? Yes, thank you, Madam Chair. I'll try to be brief. I want to thank all of our school leaders and all of our teachers for making the back-to-school nights absolutely fantastic, very successful. Also want to thank the Ventures in Community, which is the interfaith dialogue in the Mount Vernon region, for having me at their most recent meeting, where we really talked about how the faith community can partner with our schools. And so I look forward to strengthening that partnership and have offered to them that we will provide them more materials and more ask on how to do that. I finally want to thank our legislature, because this past, well, actually today, the governor signed a long-awaited budget bill. And that long-awaited budget bill increased funding for schools substantially, $420 million, did a temporary relief of the support cap. We would like to see it permanent, and it was we can expect to see a recommendation from the superintendent soon about what we can expect out of that funding in light of some of the recommendations that are coming from Richmond as well. And then finally, I would like to wish all of our families that are going to be celebrating Rosh Hashanah this weekend, wishing them a very sweet new year. It is a blessed period of time, and I look forward to spending time with my family as well. Thank you. Just quickly, I want to thank our transportation staff for training drivers and putting naloxone on our buses in order to protect our students from fentanyl overdoses. I thought that was a great move. I've already talked about how amazing my back-to-school experiences have been, so I won't go into that. I do want to say congratulations to our 264 FCPS students who have been named semifinalists by the National Merit Scholarship Corporation. And I'm super excited to have seen all the announcements and photos and celebrations in my Drainsville High Schools. I just want to mention for the McLean community, Kent Gardens Elementary School Capacity Community Meetings start next week. We have a meeting on the 19th and a meeting on the 27th. So please join me at one of those community meetings to take a look at some of the various scenarios that we're looking at to take care of capacity issues at that school. Thank you very much to all of you for your patience this evening for our lengthy meeting. And with that, this meeting is adjourned.